Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más a Main Televisión. Main TV o Main Televisión, lo podemos decir Main Televisión, ¿verdad? Porque es en español. Tenemos España contra Brasil. España contra Brasil. España D contra Brasil D. Y como al mismo tiempo están jugando Argentina D contra Francia B, dependiendo de cómo vayan las partidas y de lo largas que sean, de seguido pienso retransmitir Argentina D contra Francia B, las partidas grabadas. Con lo cual, podemos tener una sesión doble brutal de Copa de las Naciones. Seguir conectados, coger las palomitas, le vamos dando a los me gustas y así no tenemos que darle luego. Y muchísimas gracias por sintonizar. ¿Qué tal? ¿Cómo seguimos, señores? ¿Cómo seguimos? Bienvenidos a todos. Me gustan las transmisiones de Mendy y de Mario Valle. Pues me alegro, Lover Chris, que te gusten. Lo importante es que te guste el Age y cada uno que elija el comentarista que le dé absolutamente la gana. Lo que sí os digo es, vamos a ver España contra Brasil. España contra Brasil. ¿Qué os digo yo? Pues que todavía España se las está viendo con problemas. No quiero spoilear resultados porque si no vaya tela. Así que vamos a ver qué es lo que tenemos esta tarde. ¿Veremos a una victoria de España o tendremos un GG ahí rápido? ¡Ay! ¡Ay! No lo sé. ¿Cómo estáis todos? Voy a ver si está todo en condiciones en la retransmisión. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Preparados para ver poquito de Age? ¿O mucho Age? Tenéis ganas, ¿eh? Tenéis ganas de Age. Estáis hambrientos de Age of Empires. Bueno, vamos a ver qué es lo que va a pasar en esta partida. Tenemos ahí el 0-0. Veo que lo que pasa es que está bastante grande
el bull, el toro, me da igual. Así se ve bien el 0-0, ¿no? Se ve claro. Con lo cual, aunque tape un poco el marcador, me da igual. Bueno, aquí el problema está en que todavía no hemos visto al equipo principal de España, ¿vale? ¿Eh? Bueno, hay dos partidas a la misma vez. España D, que no es la C, no es la C, vamos a ponerla, vamos a cambiarle el nombre. Es España D, ¿vale? Contra Brasil D también. Entonces hay dos partidas que juegan a la misma vez, España, Brasil y Argentina contra Francia. Como no se pueden dar las dos a la vez porque es imposible, empiezan exactamente a la misma hora. Me he decidido por España-Brasil en directo, ¿vale? Porque son los dos países, español y latinoamericano. Por eso he decidido esta partida. Y según como vaya de tiempo, si Dios quiere y no pasa nada, Argentina D y Francia B la haré las partidas grabadas de seguido. Nada más que termine estas, ¿vale? Y están empezando ya. Tenemos ya, estamos empezando. ¡Ay, ay, ay! Okidoki, ya he encargado al admin que me pase las partidas grabadas, con lo cual vamos al lema, vamos al lío. Vamos al lío. Uno de los españoles dice, yo hablo por texto, no sé qué hacer para el micro. ¡Qué cracks! ¡Qué cracks! ¡Que están hechos! Están hechos unos cracks de mucho cuidado. Fijaros lo que ponen. Fijaros lo que ponen. A ver si... ¿Aquí? Sí. Yo hablo por texto. No sé qué hay que hacer para el micro. ¡Mamma mía! Y yo les pongo, empezáis bien. Y se ríen. Bueno, eso está bastante, bastante bien. Señores, estamos a punto de empezar. Tengo aquí la botella porque voy a beber agua. Me ha salido una llaga aquí que no hay manera. Y me duele el cielo de la boca, nunca mejor dicho. Vamos aquí, voy a quitar ahora esto y... Perfecto. Van a jugar 3 contra 3. Brasil D no tiene. Brasil no tiene cuarto jugador, con lo cual... Bienvenidos a todos al canal, tenemos ya casi empezando España contra Brasil D. Quiero deciros que ayer estuvimos, para el canal que tiene apenas 3.000 y pico suscriptores, tuvimos casi 400 viewers, que es una pasada, es una barbaridad. Hola Daniel, hoy sí llegué temprano, voy a empezar a leer, voy al almuerzo volando. Hoy tengo ganas de ver Age of Empires con mi caster preferido, Shikei, ¿qué pasa tío? Pero me conformo contigo, la madre que te parió. Cabronazo. Se escucha sin gong de fondo el sonido. Men, por favor, dinos un poco cómo va la copa. Por favor, cuéntanos los resultados, cómo es el cuadro y cuántas rondas son. Y cómo está organizado la Nations Cup. Prefiero hablaros, no voy a hablaros de resultados. ¿Por qué? ¿Por qué no hablo de resultados? Pues porque hay gente que desgraciadamente no ha visto vídeos anteriores. Si hablo de los resultados aquí, spoileo los resultados de los otros. Yo os puedo pasar los enlaces, pero la copa es sencilla. Estas son las cualificaciones, al mejor de 3, ¿vale?
El estándar es 3 contra 3. En primer mapa es Arabia. Después pueden elegir. El que pierde elige mapa. Y si tienen que jugar una tercera partida, el que gana la primera partida elige. ¿Qué es lo que elige? Entre muchos mapas que hay, pero no puedes elegir Arabia, ¿vale? Más cosas. Pues que es a vida o muerte. Estos duelos de ahora es a vida o muerte. Después iremos a la Copa de Oro. Que hasta que queden, creo que son 16 equipos o no sé cuántos son. Bueno, y ya juegan en grupos de 4, 4 grupos de 4. Con lo cual, lo bueno está por llegar. Pero estas partidas tienen mucha salsa. ¿Por qué digo que tienen mucha salsa? Cuando juegan muy buenos equipos, ¿vale? Cuando juegan muy buenos equipos, muchas veces no aprendemos, ¿no? Es decir, para los que somos un poco más noobs, no quiero decir que lo seáis, que lo sois, ¿vale? Pero no lo quiero decir. ¿Ok? Sin ofender, ¿eh? Sin ofender. Bueno, ya me entendéis. Como cuando llegue el tema de las partidas de los pros, es más difícil entrar incluso en detalles, porque como cometen menos errores, incluso se aprende menos. Con lo cual estas partidas, entre comillas y en plan tutorial, sirven bastante bien, ¿vale? Viper no está en la copa, pues porque como piensa que no la puede ganar, no se ha inscrito. Ya es un tema que ya está más que hablado. Yo tampoco quiero hablar porque luego me van a decir que soy un hater. Y no es que sea un hater, yo es que pienso que el mejor jugador, ¿vale? O considerado por muchos el mejor jugador, que no esté en un torneo de esta magnitud, con los premios que hay y demás, es una pena, vamos, por no decir otra cosa. Es una pena, vamos, es lamentable. ¿Veis? Es que al final me lanzo y no puede ser. Bueno, he quitado la música porque ya estamos en vivo, en directo, en exclusiva. Porque creo que nadie está retransmitiendo esta partida, desgraciadamente. Así que os tenéis que conformar conmigo. Y tenemos España contra Brasil. España contra Brasil. La Copa de las Naciones. Estoy preparando un vídeo de promoción. Ya lo he hecho en inglés. Y os voy a subir un vídeo de la Nation Cup, de la Copa de Naciones, en español. Vais a ver. Gracias por suscribirte. Muchísimas gracias. Estamos ya dentro con España de contra Brasil. 3 contra 3 va a ser. Y el primer mapa es Arabia. ¿Estáis listos? Porque yo sí que lo estoy. ¡Vamos! ¡Vamos, hombre! Y ya estamos dentro de la partida. Bienvenidos al canal, muchas gracias por los lutis, muchas gracias por los me gustas y muchas gracias si sois nuevos y os estáis suscribiendo. Vais a disfrutar de Leitch a tope, porque yo lo disfruto, y entonces espero transmitiros ese disfrute a vosotros también. Unos mayas y mongoles Brasil, unos persas y mongoles España. Primera equivocación, en mi opinión, para el equipo español. Tenemos al 1 de pocket, de central, situación ideal para Brasil. Mientras que tenemos a persa para España. Persa España es muy buena civilización para ser pocket, con lo cual puede que no le salga tan mal la cosa. Ahora ya depende de la calidad individual de los jugadores y de cómo juegan en equipo, que lo vamos a ver muy pronto. ¿Conozco a los jugadores? Obviamente, ni idea. No tengo ni idea de cómo juegan esta gente, pero lo vamos a ver rápido, ¿vale? Es muy difícil conocer a todos los jugadores. Yo, además, como suelo estar casi siempre intentando de castear a los pros, porque es lo que la gente demanda más, pues desgraciadamente los jugadores más, un poco más novatos o intermedios, quedan un poco, pues eso, pues quedas un poco más atrás para el tema de retransmisiones. Como pasa casi siempre en todos los deportes, en todos los juegos y en todo, ¿verdad? Vemos que el azul en la derecha tiene unos y se enfrenta a mongoles. Que está... ¡Oh! ¡Pero mira Lord Pérez! ¡Profesional total! ¡El español! ¿Está robándole el jabalí al mongol? Pues ahí lo lleva, robando el jabalí al mongol. ¡Qué bueno el tío! ¡Míralo! Pues empieza bien, esto me da a entender que es un catacrack. Bueno, lo vamos a ver. Este campamento maderero no es ideal, no es terrible, pero no es el mejor de los campamentos madereros. ¿El jabalí se le vuelve? ¡Se le vuelve el jabalí! ¡Ay, ay, ay! Yo estaba diciendo que es un crack, pero mira, el jabalí se le ha vuelto, con lo cual ahora viene el celeste, ahí lo llevas. ¡Le va a llegar Born! ¡Va a llegar el celeste! El agua marina lo va a intentar bloquear. ¿Lo bloquea o no lo bloquea? ¿Lo bloquea o lo intenta bloquear? Lo intenta, pero lo que va a hacer es comerse
comerse el centro urbano. Se come el TC, se come el TC. A punto estuvo de comerse el TC. Y ahora vamos a ver Lord Pérez cómo hacer la caza del jabalí. Muy, muy, muy buena. Le robó un cerdito en el minuto nada, dos. Podían haber hecho un restart, pero no han usado el restaurar la partida. Con lo cual, un jabalí menos. Y el español, con unos, tiene tres jabalís. Si encuentra los suyos, tiene uno por aquí. Vamos a ver, ¿y dónde está el otro? ¿O se lo ha comido ya? ¿Dónde está el otro cerdo? Bueno, estoy un poco ciego o no veo los jabalíes del... Ah, aquí está. Ostras, pues los tiene lejos, ¿eh? Vámonos a Lord Pérez. El crack ha explorado uno solo. Vale, ahora está explorando por el lado derecho. Tiene que ir a por su propio jabalí. El otro no lo ha explorado, vamos a ver si lo encuentra. Nos vamos al flanco izquierdo. En el flanco izquierdo tenemos a Mayas. Mayas, que recordemos que los recursos duran más. ¿Qué quiere decir que duran más? Porque cuando tú no estás recogiendo el cerdo, en vez de que se vaya perdiendo la comida, ¿veis cómo se va descontando? Ahora se va descontando porque tiene un aldeano, pero si no tienes ningún aldeano, la comida, una vez que has matado los animales, va perdiendo poquito a poco. Pues los mayas van perdiendo la comida más despacito, ¿vale? Más despacito. Llegasteis a tiempo, espero, porque yo siempre me organizo con horario GMT, ¿vale? A raíz de GMT, si sois de un país y de otro, tenéis que ver que en vuestro país es GMT más 7, más 8, menos 5, lo que sea, ¿vale? Yo, por ejemplo, el GMT en España ahora mismo es más 2, con lo cual, cuando digo que es a las 18 GMT, pues siempre digo, bueno, pues en España mi horario, mi propio horario es las 20 horas. Haceros a la idea de eso, siempre, yo por lo menos en mi canal, voy con el GMT, ¿vale? Si no, me lío y no me aclaro, con lo cual, vosotros simplemente, si eres, no sé, Colombia, Argentina, Brasil, el país que seáis, tenéis que buscar en Google, mirar, pues en mi país yo estoy en GMT tal. De todas maneras, en AOC Zone os pone el GMT que tenéis, ¿vale? ¿Vale? El GMT que tenéis os lo pone en la AOC Zone, con lo cual memorizarlo y ahí hacer las cuentas y vais a saber el horario perfectamente, ¿ok? Ahora bien, tenemos el mongol Gatopardo. Gatopardo, vaya Nick, te has buscado Gatopardo. Está jugando contra mayas y todavía no tenemos ninguno subiendo a feudal. Ninguno, este tiene ya dos granjas. Pero ahora va a ver el tercer jabalí. Ahora lo ve. ¿Y qué quiere decir eso? Pues que Lord Pérez está todavía haciendo más aldeanos porque está haciendo milicias. Y fijaros el celeste, el aguamarina, está yendo con 21 de población, 10 minutos, 16 segundos. Yo creo que está yendo un poquito lento, seguramente como unos 30 segundos lento. Con 21 de población deberíais ir más rápido, o más o menos, no es terrible, pero bueno, está subiendo. Con un jabalí menos está subiendo a feudal rápido. Ya veis cómo tiene 15 segundos de diferencia y Gatopardo está subiendo con un aldeano más, 21 aldeanos. Lo tenéis aquí en el overlay. Con lo cual, vamos a ver, él me robó, no sé, están hablando en portugués, más o menos se entiende lo que quiere decir. Él me robó, pero estoy normal, estoy bien, creo que es lo que dice, algo así, ¿no? Porque además, ahí los tiene con los ciervos, perfecto. Uno, dos campamentos madereros, eso sí, cuatro en un mismo lado, ya lo digo siempre, dos aquí, para que funcione bien. Y aquí, oh, mira la madera. Bueno, esto quiere decir que el celeste, experto no es. Nos vamos a su punto de vista, a Born. Born va a hacer un cuartel súper adelantado, pero ¿qué mal tiene Born ahora mismo? Pues muy fácil de saber. Lo malo que tiene es que tiene cuartel adelante y las milicias la tiene en la cara. Y quería hacer una casa, pero lo estaba haciendo, no puede. Ahora le va a intentar matar el scout, se lo mata. Vamos a ver si va a luchar las milicias, sí, pero tiene este bloqueado, se va hacia atrás. Está haciendo el cuartel, pero ¿qué? No tiene madera para meter nada, absolutamente nada más. Vete hacia atrás, se va hacia atrás. En el otro lado, que está haciendo el verde. Tengo que fijarme en todo el mapa. Ha hecho un cuartel súper adelantado. ¿Qué está haciendo? 5 aldeanos, 4 aldeanos. ¿Se va forward? Creo que se va forward. Va adelantado, va agresivo, va completamente agresivo. Ay, ay, ay.
El amarillo se intenta amurallar un poquito. Va a ir jinetes con unos es evidentemente lo que tienes que hacer. Jinetes. ¿Y dónde están los granjeros, majete? Bueno, es lo que sucede muchas veces con el... con la multitarea, el multitasking, como digo en inglés, ¿verdad? La multitarea, que te vuelves y te da, te entra el pánico cuando te arrasan. Aunque este ya tiene establo, va a hacer ahora scouts, pero no tiene comida, ¿eh? Fíjate, no tiene comida, 3 aldeanos para hacer esto. No tiene ningún aldeano en las granjas, uno solo ahora mismo. Debería meter 3 o 4 granjas más. Ay, 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 bueno. El celeste no está, no lo está haciendo nada, nada bien ahora mismo. Está en problemas. ¿Qué va a hacer Lord Pérez? Pues Lord Pérez va a hacer... ¡Wow! Tiene buenos, muy buenos recursos. Mucha comida, poquito oro. Se está amurallando. Va a ir a arqueros, va a ir a castillos. ¿Qué va a hacer? Por lo pronto se está comiendo el centro urbano. Se está comiendo el centro urbano con las milicias. Y vamos a ver si el... si el celeste va a sacar army, va a sacar ejército. Tiene los aldeanos ahí parados. ¡Ay, ay, ay! Estos brasileños no son 2Ks. No son 2Ks, pero aquí vemos como el verde está viniendo agresivo. Le metió una torre, le metió una torre en su cara. Literalmente en su cara. Con 33 de población, parece que el verde sí lo está haciendo bien. Tiene aquí ahora una arquería que le está metiendo justo al lado del oro. Naruto. Y fuera. A castillos en 15 minutos. Los dos pocket, los dos centrales yendo muy rápido. El amarillo con un aldeano más. Por 4 segundos de diferencia, merece la pena. ¿Qué? ¿Qué es esto? No, por favor, otra vez no. ¿Herrería y mercado? ¿De central? ¿España? ¿Qué os pasa, españoles? Pero ¿no veis las partidas de los pros, hombre? No digo que lo ejecutéis igual, ni que tengáis la misma micro, pero de pocket, de central, no me metas no me metas herrería y mercado, hombre. Vaya tela con España. Sin embargo, vemos como el amarillo, unos brasileiro. El brasileiro está con establo y con herrería. Lo estándar, lo normal. Vemos como el azul ahora está sacando arqueros. Ok, con lo cual, ¿qué ventaja ha sacado el azul de tener 3 jabalís? Os lo digo ahora mismo. ¡Cero patatero! ¡Nada! ¡Ninguna ventaja! ¿Por qué? Pues porque no está subiendo a castillos, no le ha hecho daño al celeste, mientras que el celeste ahora se está amurallando absolutamente todo. Todo el mapa, ¿lo veis? Se amuralla completo. Tiene aquí 3 aldeanos a oro, ahora mete una arquería, ¿para qué metes una arquería? Si te amurallas entero, vete a castillos, hombre. Cosa que no está haciendo. Ay, 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 bueno, viene con arqueros. A lo mejor es buena decisión. Nada, el scout se lo va a intentar quitar, no puede, ya está en castillo los dos. Y el verde sigue intentando, se intenta meter dentro. Ay, 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 el verde tiene 42 de población, mientras que Gato Pardo en problemas, en muchísimos problemas. Está yendo con 2 aldeanos que los va a suicidar, no los suicida. Muchísima madera aquí atrás, completamente desprotegida, completamente desprotegida. Mete la herrería, como lleve allí los arqueros y los hombres de arma. Ay, 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 ay. Que te van a dar, ver, que te van a dar, morado. Te van a dar, vaya si le van a dar. Le van a dar pa'l pelo como lo encuentre. Y porque y tiene la suerte que no tiene el +1. Ay, 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 ya ve el campamento maderero. Y ahora se va al verde. Pero si la herrería va a estar bien. Viene con 2 guerrilleros. Además, manda 2 aldeanos. Es buena decisión. Pero este hombre de arma le puede hacer la puñeta. Claro que sí. Porque le está dando a esos guerrilleros. El verde ya está metiendo el +1. Eso es muy importante. Y tiene aquí muchísimos más arqueros. La ventaja es en el minuto 17. Brutal. Brutal. Fijaros cómo no mata. No mata. No mata a ese hombre de arma con 2 de vida. ¿Qué estás haciendo, hombre? Aunque fuera el rojo con persas. Y recordemos que los jinetes persas tienen +2 de ataque. Precisamente contra arqueros. Con lo cual esos arqueros van a morir. Rápido no, lo siguiente. Muy rápido. En el otro lado, ¿cómo va la cosa? Vamos a ver al azul, que ahora tiene que irse hacia atrás porque el amarillo ya está atacando. El rojo está intentando mandar un par de jinetes al pocket, al central. No debería tener problemas. Y el celeste se ha amurallado casi entero. Fijaros ese hueco que hay ahí. Casi, 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 casi entero. Ay, ay, ay. 1, 2 arquerías. Arqueros, águila.
convertir en una torre. 56 de población. 56 de población para Lord Pérez, que está metiendo. Está metiendo ahora la carretilla. El amarillo viene. Está intentando ir arriba con un aldeano. Hey, pero Lord Pérez, ¿qué intenta? ¿Entrarle? ¿Tiene ejército? No. El celeste no va a tener ejército. ¡Mira, mira, 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 mira qué crack! ¡Mira qué crack! ¡Mira qué crack! Manda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 200 aldeanos para que esté abierto. ¿Y el azul va a entrar o no? ¡Está abierto! ¡Lord Pérez! ¡Métete, hombre! ¡Lord Pérez! ¡Oh, oh! ¡Métete, que está abierto, por favor, de mi vida! ¡Está abierto! ¡Métete! ¡Que te metas! Se podía haber metido, se podía haber metido hasta la cocina y destrozarle absolutamente todo. Y se ha quedado tirándole otra empalizada. Le va a entrar un poco al final. Bueno, no sé. Born se va a castillos. Me vuelvo loco. Me vuelvo loco. Me vuelvo loco. ¿Cómo no entras, hombre? A degüello. Bueno, al final no se ha metido, se tiene que ir hacia atrás, no me lo puedo creer, es increíble que tenía ahí una ventaja brutal para destrozarlo. Brutal para destrozarlo. Esos gemidos son gemidos de frustración. Aunque vemos como Lord Pérez está yendo ahora a castillos con 63 de población. Vale, 63 de población. Y que no pierda ese ejército. Tiene aquí con jinetes. Yo creo que puede ahora intentar pushearlo. Vamos a ver si va a intentar hacerle un push de los buenos. Porque el celeste tiene 7 ejércitos. Lord Pérez 25. Una barbaridad. Se pone a matar los ciervos. No sé para qué, pero bueno. Tiene ahí una casa. Metió la torre. En el otro lado, ¿qué? Pues gato pardo con guerrilleros. Guerrilleros más uno. Ahora está haciendo la mejora de las... de las granjas. Y Bon está haciendo cartografía. ¿Para qué haces cartografía tan pronto? Pero el amarillo, el amarillo no tiene ni una sola mejora, solo la pureza. Vete hacia atrás que te van a matar. El rojo no tiene ninguna mejora. Ya está metiendo el más uno. Se va hacia atrás. ¿Y qué va a hacer el... qué va a hacer Born? Este está metiendo... ¿va a meter un castillo? Ahí lo tienes. Ahí lo tienes, el mongol. Va a meter un castillo aquí, en esta zona, ¿no? Ahí lo tienes, castillo al frente. Con lo cual ya está completamente protegido. Completamente protegido. ¿Querrá hacer boom, imagino? Me entiendo que sí. Cartografía para los pockets. Bueno, las cartografías las están haciendo muy rápido. Eso viene bien, no, calma. Calma, tranquilidad, tranquilidad. No hay problema, todo bien. Centro urbano, en madera. Aquí amurallaron completamente. Y el verde se está yendo a castillos con 50 de población. Mientras que Gato Pardo, que parecía que estaba sufriendo y mucho, tiene ahora 62. Eso sí, ¿cuándo va a ir a castillos? Pues ni él lo sabe, porque no tiene oro todavía. Aunque comida, sí tiene comida. Le falta el oro. Tiene muchas granjas, perfecto. Y puede subir con mongoles. Pero el verde con mayas estando ahora en castillos puede ser una ventaja brutal. Brutal, lo vamos a ver. Como además vemos como el amarillo cada vez tiene más jinetes. Tiene 15 jinetes, mientras que el rojo tiene 3. Con 54 aldeanos, el amarillo 64. Os recuerdo que los centrales, los pockets, es muy, 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 muy importante. Bienvenidos a todos, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos? Brasileños, españoles, de todos los países. Bienvenidos a una sesión más de Copa de las Naciones, Copa del Mundo, como queráis llamarla. Originalmente llamada Nations Cup 2017 o 2017, ¿verdad? En inglés, todo lo hacen esta gente. Pero nosotros estamos aquí retransmitiendo España D contra Brasil D. Ventaja clara, clara para el equipo brasileño. ¿Por qué? Pues porque está llegando ya castillos el verde. El celeste estaba en castillos con 57 de población. Y aunque Lord Pérez tiene mejor población, ¿cómo vas a hacerle ahora daño con ese castillo? Castillo y taller de maquinaria. Ay, ay, ay. Bueno, el verde ya está en castillos. Así que vamos a ver si va a aprovechar
el estar en castillos bastante antes para hacerle algún daño. Realmente no. ¿Por qué no? Pues porque no tiene ejército. Me acabo de dar cuenta que tiene 2 de ejército. Ha matado a 22. Ha perdido a 22. Con lo cual ha perdido absolutamente todo. También. Ay, ay, ay. Mira, mira las torres. Mira las torres. Tiene que amurallarse un poquito. No se amuralla. Con lo cual se puede poner ahí debajo. El verde está ahí un poco bloqueado. Está metiendo castillo y plumas. Bueno, los dos han metido castillos. Ahora mete centro urbano. Oh, man. Pero mira, 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 mira. Viene el azul. Viene Lord Pérez. La población puede ser engañosa, eso sí. Es engañosa en los laterales. Pero entre los centrales, ¿cómo es posible esa diferencia? Ay, 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 que viene, que viene, que viene, que viene. Te mata una y te va a matar casi la otra. Te va a matar y te la mató. Bueno, al menos es una por una. Pero ha perdido las dos catapultas, que es lo que le estaba dando ahí la fuerza para el push. Tienes que estar muy, muy, muy al loro cuando estás pusheando con catapultas. Claro que sí, ¿le va a matar al aldeano? No, no tiene balística. Con lo cual el azul ahora va a sufrir un poquito. Ha perdido otra catapulta más. Esos Maundais son más 2. No tiene pureza. Pero estos arqueros, esos arqueros, ay, 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 esos arqueros. Viene ahora con otra catapulta, pero la deja sola. Nunca mandéis una catapulta sola. Es cierto que le va a matar al Leanos. ¿Por qué? Pues porque el celeste está un poco empanado. Mira, 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 mira qué empanada. Mira, mira qué empanada tiene. Mira qué empanada tiene. Vaya empanada. Y otro más. Le va a tirar otro. Pero aún así, sigue teniendo 10 aldeanos más. Y ahora, con los Magundais, adiós catapulta. En este lado, el amarillo está arrasando. 128 de población. El Pocket está marcando la diferencia. 100 aldeanos, que no sé cómo es posible, ya que el rojo tiene 4 centros urbanos. Pero probablemente, y si nos vamos a su punto de vista, veremos que los centros urbanos, bueno, pues ahora los está usando todos. Pero si los usas todos con 4 centros urbanos, debería tener mucho más aldeanos. De hecho, fijaros, el amarillo tiene 3. Así que con 3 centros urbanos, ¿cómo es posible que tenga 103 aldeanos y el otro con 480? Pues porque fijaros cómo está granjeando muchísimas granjas, no para sacar jinetes. Y sin duda su economía, su macroeconomía es mucho mejor que el persa rojo español. Ejército, tiene 10, mientras que el amarillo 36. Vaya, vaya paliza les va a meter el amarillo. Vaya paliza. Vemos además cómo el morado, Catopardo, tiene 40 de población. Lo han destrozado absolutamente. Fijaros, ay, no tiene centros urbanos. Esto está abierto porque ha cortado ya la madera. Y lamentablemente, no quiero ser negativo, porque no me gusta decir antes de que suceda si es que o no. Pero fijaros en el marcador global. Madre de mi vida. ¿En serio? ¡Loki! A full con la Copa de las Naciones. Muchísimas gracias, hombre. Tenemos casi 200 personas, 200 espectadores con España de contra Brasil. De vamos ahí, esos me gusta. Y si no estáis suscritos, vamos, que tenemos que llegar. Vamos a llegar a los 4.000 durante la Copa de las Naciones. Digo yo, ¿no? Y si no, pues no pasa nada. Yo voy a seguir viniendo mientras queráis que venga. Y tenemos... ¡Wow! ¡Qué bárbaro! Fijaros la diferencia en población. Tiene 2.000 puntos más. ¿Cómo puedes tener 2.000 puntos más ya en el minuto 34 que el otro Pocket? Este le va a destrozar. Tiene más 2 y más 1. Las mismas mejoras, sí. Pero es que está mandando jinetes por la derecha, jinetes por la izquierda, jinetes al centro, jinetes por todos lados. Y esto va a ser el GG. Le va a comer entero toda la economía. Fijaros el amarillo aquí. Y bueno, al menos tiene centro urbano. Un poquito de jinetes al azul también. Vaya que empezó la cosa bien para Lord Pérez. Y Lord Pérez está prácticamente, prácticamente destrozado. Muchísimas gracias, Roque Javier Jerez. Bienvenido al canal. Esto es el GG. Naruto se está yendo imperial. Vaya, vaya. Les están rompiendo el pip. Como decís vosotros mucho en Latinoamérica, ¿verdad? Se los están dejando secos. Madre mía, ve, 47 población y gato pardo. 27 población y bajando, y bajando. Ay, 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 este equipo español.
¿Qué pasó? Vamos a ver qué mapa cogen. Porque lo tengo claro, que van, que ya sí es GG, es GG. Así que vamos a ver si hacen una buena elección, elegir un mapa raro. No te me vayas a ir con islas o con alguna cosa de este tipo. Cógete un mapa que no tengas, por ejemplo, uno de estos mapas raros que no empiezas con centro urbano, que puedes hacer alguna estrategia chunga. Porque en estos mapas estándar vemos como Brasil D, sin duda, tienen ventaja, tienen ventaja absoluta. Dandel, stream a 144p, no creo. Dale a F5 o mira bien tu conexión, porque el stream debería verse a 1080 con 60 cuadros por segundo. Bienvenidos a los nuevos suscriptores, ahí estamos. Muchísimas gracias, vamos a darle caña a tope entre todos. 162, 164, está a punto de llegar a Imperial. Y el verde va a ir a Imperial. Yo creo que es que los españoles no están nada, ni cerca de ir a Imperial. Nada, mira el rojo, que es el pocket, el central, 130. Y recursos para ir a Imperial todavía no. Todavía no. Born, el celeste, Magundice, más 2. Tiene las mejoras, no las necesita. Porque está metiendo, tiene dos castillos delante, un centurbano al frente. El rojo ahora se defiende un poquito. Le mete un castillo para proteger al azul. Pero el azul ya no necesita que le protejan. Necesita un milagro. Y si no, el morado. ¿Qué necesita el morado? Fácil. Alt F4. Porque con 30 de población, ¿qué puede hacer? Eso sí, el verde tampoco tiene mucho. Fijaros que está yendo a Imperial el tío con 65 aldeanos. Que no es gran cosa. Y 12 de ejército. Ahora bien, los mayas son baratos y tiene dos castillos, con lo cual puede sacar muchos arqueros plumas. Pero el amarillo, Naruto, está metiendo caballero, más 4 de mejora. Y vámonos a su punto de vista, probablemente tenga una economía brutal. Nunca le han atacado, nunca. Fijaros qué economía tiene. Estoy re GG, ya te digo que está re GG. Estáis viendo, gracias por el follow. Esos son el follow de Twitch. En el debajo del canal, debajo de la retransmisión, veis todos los enlaces que tienen que ver conmigo. Facebook, Twitch. Y retransmito mucho, si no lo sabéis, en inglés. Con lo cual, si queréis verme también en inglés, ahí tenéis todo lo relativo al canal. Así que le podéis darle a un follow, a seguir y listo. Ahora bien, volvemos a la partida. Caballeros, está patrullando ahí. ¿Hasta qué? ¿Hasta que tenga paladines? Ya te digo, le va a meter paladines en la cara. No, paladines no. Va el amarillo ahí. ¿Lleva caballeros? ¿Tú crees que lleva caballeros? Muchísimos caballeros, 51 en total marca el overlay. Aquí juntos no sé cuántos van, no 51, pero muchísimos. No amuralla y no tiene aquí absolutamente nada. Además, la forma de las granjas es bastante, bastante pobre. Aquí debería tener algún molino, porque fijaros cómo las ha juntado, con lo cual tu economía va a ser mala. Amarillo, ahora te toca atacar, no te quedes ahí parado. Ah, el rojo está yendo Imperial, sí, pero el resto de jugadores brasileños tiene una ventaja absolutamente bestial con los otros. No se han retirado, pero deberían, porque esto es... Vamos, los están masacrando, pero masacrando. Tenemos aquí arqueros pluma con el más 3. Le va a tirar ahora, esos camellos tienen más 2, más 2. Voy a por los camellos simplemente. Yo creo que no se va a ir, que va a intentar tirarle todo y ahora lo va a matar absolutamente todo. Ah, viene con algún monje. Esto es imposible. Es absolutamente imposible. Y cuando tenga ya los paladines... fijaros, 3.000 puntos de diferencia. Cuando lleguen las partidas a este punto hay que retirarse. ¿Vale? Hay que perder con dignidad. ¿Qué vais a hacer? ¿Os vais a retirar cuando ya no os quede nada de población? ¿Cero? Fijaros que el rojo tiene 14 ejércitos, 40 aldeanos inactivos, mientras que el otro tiene 0 aldeanos inactivos, ahora 1 y 55 de ejército, que es una absoluta barbaridad, porque el ejército que tiene son paladines. ¡Paladines! Sí, señor. Bueno, este está yendo a la Imperial, 99 de población. Pero fijaros los Magundais que tiene. Va a meter Magundais de élite en cualquier momento. Y porque no le está atacando, pero si le ataca... ¡puf! Perdón. El verde no le mete lanzapiedras. ¿Por qué no le mete lanzapiedras? No tiene gran cosa, 300 urbanos, sí. Está raideando con muchísimos arqueros pluma.
Y Lord Pérez está haciendo ahora la pureza. Con lo cual, imaginaros qué van a poder hacer. Jeje. Jeje, GG. Ay, ay, ay. Ay, 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 Brasil. Dominación total en la primera partida. Esperemos que la segunda sea un poquito más competida, porque esta les han pegado un repaso. Sobre todo el Pocket, que ha ido arrasando a todos, pero también han tenido ventaja. Si bien el Pocket es el que ha marcado la gran diferencia. De ahí, fijaros el marcador. Tiene casi 4.000, 5.000 puntos más que el segundo. Ejército, 238 unidades ha matado, con 55 máxima de ejército. Aldeanos, 145. Gatopardo, 47. Eso lo dice absolutamente todo de lo que ha pasado aquí. No tienen nada, o no han tenido nada que hacer. Con lo cual, pongo el marcador y tenemos Brasil liderando esta serie 1-0, señores. 1-0. ¡Vámonos! Bueno, ¿por qué digo yo? Que los equipos españoles... ¡Ay, ay, ay! Los equipos españoles. Y yo que soy español. ¡Madre mía, madre mía! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí podemos hablar un poquito. Naruto es 1900 más y los otros ahí andarán. ¡Wow! Pues que el Brasil D tenga 1900, ahí podemos ver simplemente el nivel que tienen, ¿eh? El nivel que tienen. Saludos desde Huelva. ¡Ay, estos andaluces! ¡Hay máquinas! Saludos desde México para ti también, Daniel. ¿Qué mapa? Le voy a preguntar el mapa. Bienvenidos a todos al canal. Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? ¿Cómo se hace para ver la cuadrilla en el suelo? Puedes poner Sergio Junca, puedes poner signo de exclamación. Signo de exclamación terreno. Y ahí lo tienes para que te lo descargues desde Bubble. Y listo. México no está jugando ahora, fue un error mío ayer, ¿vale? No está jugando ahora, fue un error mío, ay, ay, ay. Así que México juega mañana, ¿vale? Pero es México C, y México B, creo que no juegan esta primera ronda y lo pasan directamente a la siguiente. Así que eso es bueno, quiere decir que son potentes. ¡Ay, ay, ay! Los mexicanos tienen buenos equipos, ¿eh? Buenos equipos. Ahí tienes tu laicazo desde Almería. ¿Me puedes castear en portuñol? ¿En portugués? ¿En portugués? ¿Yo no falaba portugués? ¡No! Es lo único que más o menos he dicho, lo de signo de exclamación terreno, y lo ponen en la, y lo ha puesto en la pantalla. Fijaros dónde lo ha puesto el signo de exclamación terreno. Este Junquitasmar lo ha puesto aquí, pero no es aquí, es en el canal de YouTube. Más gente, muchísimas gracias, bienvenido Bananín. Bueno, este es el fondo que tengo de pantalla puesto para la Copa de Naciones. Espero que os guste. Es una máquina, el Board Wagon. 96 me gustas, vamos ahí. Tenemos que llegar a los 200.000 me gustas. Muchas
Muchas gracias. Kim Marv, what's going on, hombre? You have to speak Spanish, you have to learn. Vamos a ver los Lutis, que son muy buenos y apoyan mucho. Vamos, que mañana está Tito contra Spring. Qué ganas de ver esas torres. Ah, ¿eso qué es eso? Eso no tiene nada que ver con la Copa de las Naciones. Misael Tesmaye, saludos para ti también, majete. Mira a CK, cómo le da caña a los guiris. ¡A los guiris! Os recuerdo que cuando termine esta, España D, Brasil D, vamos a ver Argentina D contra Francia B. Perú cuando juega Memb. Vamos a ver, estoy mirando en el monitor de arriba, ¿vale? Que es donde tengo la chuleta. Perú, 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 Perú. Esta noche, dentro de... pues dentro de dos horas y... bueno, juega un Perú. No, sí. Perú A contra Marruecos A. Dentro de dos horas y media. Pero no sé si a esa hora lo puedo retransmitir. No estoy seguro. Por eso no lo he puesto, ¿vale? No puedo. En Argentina D está River, sí. Así que luego, detrás de esta partida, vamos a retransmitir a la Argentina D de River. A ver si le roban oveja a Nikov, ¿no? ¿Cuándo veremos? Pues cuando jueguen. Porque todavía no ha jugado Alejandro Lozano. Saludos, vamos esos likes. Muchas gracias, hombre. Vamos a poner la pantalla bien. Están empezando... ¡ah! El mapa, se me ha olvidado. Es nómada. El mapa es nómada. ¿Por qué no participaste en la copa? Pues porque no tengo tiempo para todo. Chris o Viper, ¿quién opinas que es mejor? Por ahora Chris, porque ha ganado más torneos que nadie. Si nos basamos en los torneos... y de todas maneras son diferentes épocas. Chris ya no juega. Si jugara al máximo como jugaba antes, ahí es donde se vería la historia. Señoras y señores, nos centramos porque la partida está comenzando. Lo veis arriba en la pequeña televisión, porque esa pequeña televisión en un segundo se amplía. Lo estáis viendo, ¿verdad? Pues vámonos. Y aquí estamos con Nómada. ¿Y qué han elegido para Nómada? Vikingos, mayas y persas. Vikingos, mayas y persas. Mientras que los otros no han elegido vikingos. Y puede que sea una decisión acertada. ¿Por qué? Pues porque España, como estaba diciendo este muchacho, no tiene chinos. ¿Cómo no coges chinos? Es mejor sacrificar vikingos que chinos, en mi opinión. Chinos tiene uno de los más potentes en pieces. Ay, 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 ay. Tenemos al persa, al morado, que está metiendo centro urbano. ¿Vale? Tiene ahí un jabalí y cuando mueva un poquito va a haber cuatro ovejas y va a tener posibilidad de explorar todo, absolutamente. Tenemos como el rojo con chinos. Tiene ahí un jabalí, tiene ovejas, va a explorar absolutamente todo. Y entonces el último de su equipo es el verde, que ha metido ya con mayas un puerto. ¿Y dónde tiene el centro urbano? Pues lo tiene cercano también, así que están haciendo una especie de triángulo. El morado, rojo y el verde. Ahí los tenemos, ¿vale? Con lo cual, ¿qué está haciendo el persa? Recer, celeste. Pues tiene un centro urbano que tiene oro, buena madera. Y si puede explorar un poquito, puede tener buenos recursos. Pero lo vamos a comprobar. ¡Ah! Mala suerte, mala suerte. Mira aquí que tiene un cerdito. Tiene un cerdo ahí, un jabalí. Pero no lo ve, no lo ve. Venga, rapidez, hombre. A la madera, perfecto. Ha metido ya, es lo bueno que tiene persa.
los persas, que ya puede tener ahí un pesquero. Y desgraciadamente no explora con las ovejas. Terrible. Tienes que explorar con más ovejas. Eso está haciendo ahora. Perfecto. Y el azul, tomate. Vamos a ver tomate. Bonito Nick. ¿Qué tal lo hace? Vámonos al punto de vista de tomate. Ve el jabalí. Está explorando bastante bien. Tiene al amarillo Lord Pérez bastante cerca, con lo cual están bien situados los dos equipos. Tiene el azul tomate un buen puerto, sin duda. Y nos vamos al punto de vista de Lord Pérez. Lord Pérez. Bueno, pues mira, tiene un... Me gusta el centro urbano. Tiene ahí comida, 200 de pesca. ¡Oh! ¿Ese aldeano? ¿Ese aldeano cómo lo has perdido, majete? ¿Cómo has perdido ese aldeano? ¿Recer ha perdido ahí un aldeano? Yo no sé si es que lo ha borrado o ha intentado cazar algo. ¿Cómo ha perdido un aldeano ahí? Me quedo de piedra, sin duda. Bueno, vámonos al punto de Recer. No sé. Todavía no lo sé. 9 población. Vemos como el marcador todavía no se dispara para ninguno de los equipos. Es bastante pronto. Bastante pronto. Ahora vemos como Born, el persa. Oh, esto es extraño. Es decir, con persas quieres tener un puerto lo antes posible. De hecho, fijaros como el otro persa va a tener ya el tercera pesca. Ahora sí, el morado tiene más aldeanos. ¿Por qué? Pues porque habrá hecho seguramente el centro urbano mucho más rápido con todos los aldeanos, y por eso tiene un poco más de retraso. Pero bueno, la pesca está ahí, ¿eh? Y los aldeanos también, con lo cual se compensa el uno por el otro. El Maya en la zona central. ¿Por qué Tomate tiene esa bandera? Pues porque se la ha puesto esa en su perfil. Y en vez de ponérsela y cambiársela, ponérsela la española, pues tiene esa, que creo que es la holandesa. Que no lo entiendo, no lo entiendo. Es decir, vas a jugar con la Copa del Mundo, Copa de las Naciones, con tu país, con España, y no te cambias una simple bandera. No tiene mucho sentido, ¿verdad? Ninguno. De todas maneras, tampoco es un detalle, Todos sabemos que es español, pero... ¡Oh! Bueno, lo salvó en el último segundo la oveja. Vamos a ver si tienen comida suficiente. Está ahí intentando coger este jabalí. Vamos a ver si coge el jabalí. Vamos a ver, porque está lejos. No te extrañe que lo palme, que pierda el aldeano. Ahí habrá marcado, seguramente estoy desde un punto de vista del celeste. Habrá marcado que aquí está el puerto. Alguno lo habrá marcado los españoles. Vamos a ver. Lord Pérez. Pues ni idea. ¿Por qué la han podido marcar? De todas maneras, vemos cómo la población se empieza a quedar retrasado Lord Pérez. ¿Por qué? Pues porque tiene muy pocos aldeanos. 14. Es que está teniendo el centro urbano parado. Ay, 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 el vikingo. Y está con el... que la menos población. Lord Pérez, ¿qué te está pasando? Este mapa, sinceramente, cuando los otros jugadores son de un nivel bastante superior, pienso que es un error elegirlo, porque es uno de los mapas más complicados para jugar en el Age. De los que más. Yo pienso que es mejor jugar mapas más cerrados. No lo sé. Tenga algo más boom y que puedas hacer, yo que sé, algún tipo de sling. Aunque aquí el sling está bastante... bastante cambiado, ¿no? Porque le han hecho unos pequeños ajustes, ¿vale? Para que sea mucho, mucho menos efectivo. De hecho, solo puedes meter la moneda en imperial. Y la segunda mejora, para dar los recursos sin ningún tipo de tributos, de impuestos y de nada. No la puedes hacer. No la puedes hacer, la han quitado. Así que imaginaros. Bueno, está yendo a piedra. ¿Por qué? Pues porque lo que quiere hacer es ir a castillos el verde. Y nos vamos a ir a su punto de vista. ¿Tiene recursos? Vaya, si tiene recursos para subir. Pero todavía no está subiendo. Quiere hacer más
¿No has explorado nada o qué? No, no has explorado nada, eso es muy malo. Eso es muy malo. Pues te puede salir bien o puedes encontrarte que te raidean por todos lados, no los ves venir y te hacen GG. De todas maneras, vemos cómo el amarillo es el primero en subir a feudal, sí. ¿Pero con qué? Con 23 de población, flojísimo. Flojísimo con 18 aldeanos, ay, ay, ay. 18 aldeanos es muy poco, extremadamente poco. Tomate, le sigue. Con 29 de población y 6 aldeanos más, 6 pescas. Siguiente que le sigue es el celeste, con lo cual... No, bueno, está el verde, ahí, con 30 de población. Para el celeste, Naruto. Estoy mirando, morado está subiendo también. Ahora, ¿falta alguno? Yo creo que están subiendo todos, ¿no? 2, 4, 6, ahí los tenemos. Todos en un tiempo de 1 minuto y 27 segundos. No es una barbaridad. Ahora bien, la estrategia que vayan a seguir, eso es lo importante. Van a ir jinetes, van a meter algunos torres, van a meter un castillo. Vemos como Naruto está metiendo el cuartel. Persa cuartel también, con lo cual entiendo que los dos, chino y persa, irán o scouts o a castillos. Gracias por suscribirte. Muchas gracias a suscripción. ¡Oh, Daniel Ojeda! Bienvenido, tocayo. Bueno, vamos a ver porque esto es muy importante. Ahora es el momento crucial. Estamos en feudal, ¿no? Nos encontramos como el verde va a tener recursos para subir. Claro que sí que va a subir a castillos. Tiene piedra también para ir a castillos. Y para hacer un castillo, perdón. Vemos como Lord Pérez está yendo a agua, que era de esperar, porque con la subida que ha hecho, lo normal es que vaya completamente a agua, y más siendo vikingo. Ahora bien, parece, y digo solo parece, que los otros tres, los tres brasileños van a intentar ir a castillos. ¿Por qué? No tienen vikingos. Sabe que si el otro está luchando con vikingos en agua, no van a poder batirlo con galeras. Con lo cual, la manera de batirlo es, vete a castillos, le metes brulotes, y con los brulotes rápidos, ¡pam!, te los comes ahí entero. Vemos cómo el verde y el celeste están yendo los dos a castillos al mismo tiempo. ¡Ay, ay, ay! 30 de población y el verde 32. Ercer tiene 23 aldeanos, que no es gran cosa, pero tiene 7 pesqueros, eso le compensa un poco. Y vamos a ver qué puede hacer ahora. Campamento minero. Realiza. Y Tomate se va a castillo. Ya van todos a castillos. Como estaba más que claro. Con la única diferencia es que el amarillo está intentando hacer galeras. Bueno, está haciendo galeras. Está intentando encontrar al verde y al morado en la zona derecha. Lo va a encontrar. Están todavía lejanos. Con lo cual, no sé si llegará a tiempo el verde, entiendo yo. Y el morado, que sacarán algunos brulotes. O si no, van a estar completamente expuestos. Y aquí tenemos al chino, que sinceramente, para ir con esa civilización, pues no tiene pesca. Es que no ha metido puerto. Naruto no ha metido puerto con China. No ha metido puerto. Es decir, ha ido, está yendo a castillo sin puerto, obviamente con peor economía que todos ellos. Por eso su marcador dice que está el último ahora mismo. Ok, vamos a ver. Bueno, mi hija me estaba preguntando una cosita, he tenido que mutear un momentito. Seguimos aquí viendo cómo ya tiene jinetes. Ay, 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 mira Naruto. Los jinetes del celeste, le va a comer un aldeano, sí señor. Ahí lo tiene, le está haciendo daño de primera, le está haciendo daño. España tiene la ventaja en esta. ¿Le va a durar? ¿Por cuánto le va a durar? Lo vamos a ver. Está mandando otro jinete, pero ahora se ha amurallado todos los recursos. El rojo ha hecho algo extraño, no meter pesca.
Es peligroso, es arriesgado. Vamos a ver si va a poder defenderse. Yo pienso que sí. No sé si meterá ahora un monasterio. Y vamos a ver ahora en la otra zona. Tenemos uno, dos. Tener cuidado. El tomate, ¿qué está haciendo? Castillo, ese castillo, ese castillo. Está amurallando todo. Yo lo hubiera metido un poquito más centrado. Y entonces aquí hago. Aquí hago la. La valla. ¿Por qué? Pues porque aquí se puede todavía meter y le pueden dar a los dos. Aquí no protege realmente tanto. Yo hubiera metido por aquí. De todas maneras, nos vamos a centrar aquí. Vemos como el rojo ahora está haciendo otro centro urbano. Habéis dicho antes que el rojo era 1900. Pues para 1900 no hacer pesca es arriesgado. Si bien vemos como el amarillo, Lord Pérez, sigue en feudal. Sigue en feudal. ¿Qué va a hacer en feudal? Pues se va a comer ahora mismo todos esos pesqueros. El verde no se está dando cuenta. ¡Ay, ay, 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 ay! El verde, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? No se da cuenta. Y ahora, bueno, se está llevando sin querer ahí. Y el brulote se va a encargar de matarlos. Puede ser, debe sacar otro. No, está perdiendo toda la pesca. Bueno, pues España tiene una ventaja considerable. Si bien es cierto que ahora tiene un castillo encima de la colina, va a estar bien protegido. La ventaja en la puntuación viene del agua, ¿vale? Viene del agua. Tenemos a Lord Pérez yendo a castillos. El morado persa está metiendo un monasterio. ¿Qué van a hacer ahora? Monjes está haciendo más castillo, está haciendo boom completamente. Tres centros urbanos, con lo cual el morado está yendo full boom. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que el morado tiene 40 aldeanos, mientras que el persa español tiene 28. Es cierto que tiene 16 pesqueros, que eso es muy bueno. Pero la pesca no va a ser infinita. No va a ser infinita. Y llega un punto que necesitas centros urbanos y las granjas van a ser un sustento en comida mucho más productivo que la pesca. Pero vamos a ver. Vamos a ver, ahora estamos ahí viendo cómo el rojo empieza a comerse los jinetes de Racer. Tiene tres jinetes solo. Tres jinetes y sigue con, como digo, 29 aldeanos. Es que no tiene comida para sacar aldeanos. Vámonos a su punto de vista. ¿Quién está sacando ahora? Bueno, vamos a ver. Deberían tener la ventaja. Ahora se amurallan. Están amurallando todo absolutamente. El amarillo y el azul. Hombre, el amarillo y el azul no deberían hacerle ningún daño. ¿Por qué? Pues porque tiene muralla en esta zona. Muralla en todo este lado. Y aquí tiene el castillo. Oh, eso sí. No tiene mucho tanto espacio. Que no les cedan tanto mapa a los brasileños. O los brasileños van a hacer un buen boom. Y cuidadín luego. Siguen haciendo ese boom. De hecho, el morado tiene 52 aldeanos. Está puro boom. Está metiendo un castillo. Fijaros si está jugando a lo seguro. Está yendo boom completo. Sin atacar, sin arriesgar. Tiene cuartel. No tiene ni cuartel. Así que imaginaros. Saca más granjas. Muchas más granjas. Recordemos que el boom persa es brutal. O puede ser brutal. Ay, ay, ay. Van a ir a intentar raidearle. Está yendo con los jinetes. Tiene un par de monjes. Está destruyendo uno de los establos. He visto, ha dicho quebrando, destruyendo. ¿Y aquí qué? ¿Y aquí qué? Vamos, vamos, vamos. Date la vuelta, viene con los arqueros plumas. Ay, 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 empiezo a tener malas sensaciones porque no sacan suficiente ejército. De todas maneras voy a ver tomate. ¿Cómo va tomate? Pues está sacando buenos recursos, 80 de población. Y cuidado. Cuidado, universidad, yo no sé si ahora va a meter él la balística para que los arqueros sean potentes al máximo. Gracias por seguir. Pero es que el morado sigue en un modo boom completo. Muchísimas gracias, Arquidamo, por la suscripción. Esperemos que disfrutéis con este torneo, bueno, y con el Age en general. Dentro de poco, tutoriales al canto que se crió. Y más contenido en el canal para que cuando estéis aburridos en casa, ¡pum! ¡Hala! ¡MemTV! Tenemos aquí un montón de jinetes. Va a poder ir. Bueno, tiene jinetes, plumas. Los plumas de tomate están que trinan, ¿verdad? Están a tope con más dos, más uno defensivo. Yo no sé si va a meter, si tiene la balística o cómo va el tema.
Lo puedo mirar, pero me quiero centrar mejor en la lucha. Vemos como sigue viniendo con más y más jinetes. Tiene 3 monjes. Bienvenidos a todos. Estamos llegando ya a los 300 viewers. Vamos, entonces hay que darle a los me gusta. Tenemos que llegar a los 200, que detrás de este vamos a retransmitir la Argentina de River. Argentina de contra... No de River o Boca, no, de River, el jugador del Leitch. Contra Francia B. Así que vamos a ver, tenemos jinetes, plumas. Más monjes, ¿va a convertir o no? No convierte, está luchando a los dos, está metiendo elefantes. ¡Oh! ¿Le trolean? ¿Está sacando elefantes el morado? ¡Wow! Sorprende enormemente cuando estaba haciendo completo boom. Ha sacado, bueno, ha sacado un par de ellos, tampoco más. Estos elefantes son potentes al máximo. Incluso sin mejoras puede hacer daño. Vemos como Tomate. Sí, señor, Tomate. Se está yendo a Imperial. Con 58 aldeanos, ese es el único problema. Pero 21 pesca, 21 pesquero, que es mucho. Pero esos pesqueros se van a ir a tomar viento dentro de muy poco. Así que cuidado, cuidado. La población está más o menos igualada. Naruto va a sacar otro centro urbano. ¿Van a ir a Imperial algún otro? El verde no. Lord Pérez ni mucho menos, está con vikingos. Sigue controlando el agua, que es, es para lo que está por ahora. Y Tomate, que está llegando a Imperial, tiene 61 aldeanos. Y esos arqueros pluma. Tres elefantes. Centro urbano. Ahí alrededor, con un par de granjas. Oro. Balística. Ah, lo puede reparar, lo puede reparar. Pero vemos como ahora Razer, vemos como Razer puede darle, puede darle, puede darle, puede dar. Tiene más 2 y más 1. Amurallará, no amuralla, no amuralla, no amuralla, amuralla, no amuralla. Paquetón, el paquetón que lo deja abierto. Y ahora con el más 2 y el más 1. Y la pureza, ay, 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 le puede hacer polvo, le puede hacer polvo. Además, viene este con los plumas, viene Tomate con los plumas. Le van a tirar el centro urbano como le tiren el TC. Le pueden matar muchísimos aldeanos. ¿Va a haber alguien que le ayude? Pues claramente no. Nadie le ayuda, aunque tiene aquí muchos jinetes y plumas, no le ayudan, no le ayudan, le tiran el TC, le tiran el TC y le van a matar muchos aldeanos. Viene además con otros 2 jinetes, le están haciendo polvo, va a meter todas las mejoras, química, el más 3, ay, ay, ay. Vemos como España D se está comiendo ahora a los brasileiros. ¿Qué es esto, hombre? Después de la primera partida no hubiera pensado que podían jugar de esta manera, sin ofender ni mucho menos. Vale, pero vienen ahora los otros plumas. Ay, 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 ay. Le va a tirar la catapulta esta. Se la tira, sin duda. La otra no se la tira, la otra no se la tira. Y viene con muchísimos jinetes, plumas y algunos elefantes. Mientras que el morado está a punto de llegar a Imperial. A punto de llegar a Imperial. ¿Y qué va a hacer en Imperial? ¿Qué quiere sacar? ¿Solo elefantes? ¿No está haciendo nada más? Vamos a ver al Born, que es el morado. No tiene ni un cuartel, ¿eh? Está en Imperial, pero no tiene ni un solo cuartel. Cosa que no entiendo. Mientras que el azul mete plumas de élite. Plumas de élite contra los jinetes, que está yendo a la Imperial. Más plumas del verde. Pero esos arqueros pluma de élite pueden hacer daño. De todas maneras, no es un buen, no es un buen lugar ahí. No, 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 no. Tomate está jugando de lujo. De lujo, absolutamente. Está jugando muy bien. ¿Y esto? General Artigas. Arriba, men, estos games están de más. Muchas gracias, macho. Vaya apoyo que me está dando el general. A sus órdenes. Y vemos cómo viene ahora. Oh, ese campamento minero es un poco cutre, es un poco lamentable. Establo, otro establo. Recordemos además que mañana 19 GMT Uruguay. Tenemos a Uruguay jugando, si no recuerdo mal. Madre mía, tengo ahí, es que tengo un cacao. ¿Cuál era la partida de mañana? ¿Era España B contra Uruguay? ¿Cuántos equipos españoles hay? Un montón. Creo que es España B contra Uruguay A mañana. 21 GMT. De todas maneras, eso será mañana. Ahora vemos como Lord Pérez 130, Tomate 130, Born 93 y no sé qué hace. ¿Quiere hacer solo elefantes? ¿Es un troller? ¿Es un troller? ¿Vas a ir solo elefantes?
¿Piensa que yendo solo elefantes les pueden ganar? Pues no lo sé, porque con 86 aldeanos tampoco está la cosa muy allá. El verde tiene solo 58 aldeanos, aunque, eso sí, el celeste 67 solo. Está siendo raideado completamente. ¡Ay, ay, 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 ay! Va a poder el plumas, el mayas con los plumas, mejor dicho, parar esto. Tenemos como Naruto va a estar en imperial, 115 de población. El marcador sigue bastante arriba. Lo que sucede es lo siguiente: si el azul no mata, el amarillo está, no está ahora mismo, no está en tierra. Con lo cual, aunque tenga 134 de población, no va a poder ayudar al azul. Si el rojo mete caballeros y si el morado viene con elefantes, ¿qué va a poder hacer el azul contra estos dos? Ya os lo digo yo, porque el celeste no tiene absolutamente nada. Tiene 72 aldeanos, 15 de ejército, pero no es suficiente. Porque además el ejército no sé si lo tiene en agua. Yo no veo su... Bueno, tiene aquí un par de jinetes. Esos arqueros plumas están completamente mejorados, pero insisto. Y ahora el amarillo está lleno imperial. Si el morado trae... ¿Dónde tiene el ejército? ¿Algunos elefantes? ¿Dónde está? ¿Qué está haciendo este tío? ¿Está llevando elefantes a dónde? ¿A por los jinetes? Sí, pues no tienen que correr nada los elefantes. Ay, ay, ay. Yo creo que están... Me da la sensación de que los brasileños están ahí un poco como troleando, ¿vale? Estaban troleando a los españoles, pero les puede salir el tiro por la culata, ¿eh? Les puede salir la jugada mal. Vemos como ahora está intentando matar todos esos plumas. Tiene más plumas, tiene más cuatro esos jinetes. Con más cuatro los jinetes están aguantando bastante. Vemos como viene ahora con más caballeros. ¡Ay, ay, 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 ay! Está al límite ahora. Está al límite el tomate. Tomate se está quedando sin ejército. Como os dije, los plumas son buenos, pero necesitas un poquito más. Y el problema está en que Razer, RCR, no tiene absolutamente nada. ¡Nada! Y el vikingo... Pues va a intentar sacar ahora... ¡Establos vikingo! No me... No iba a decir una palabrota. ¡No me fastidies! Los vikingos tienen uno de los peores caballerías del juego. No tienen pureza, no tienen más cuatro, no tienen absolutamente nada. Creo que no tienen... Las más importantes mejoras no las tienen. Con lo cual, estos caballeros simplemente pueden comerse al otro. Vamos a ver, porque Naruto sigue raideando muchísimo al celeste. El celeste no va a ir a imperial. Tenemos a los tres brasileños yendo a imperial. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Con elefantes, y el morado ya estáis viendo que no está llevando absolutamente nada. Ahora viene con alabarderos, perfecto. Eso es lo que necesitaba, pero el verde va a empezar a sacar plumas, y está sacando plumas. Está intentando matarle los lanzapiedras. Puede tirarle los lanzapiedras, no se los tira. No se los tira, no se los tira, no. No se los tira, con lo cual, con lanzapiedras y plumas, si le pushean por aquí, todavía sigue España forzando la tercera partida. ¿Lo va a lograr o no? Lord Pérez, ahora va a venir con ejército, aunque no sea el mejor ejército del mundo. Son jinetes y van a ser caballeros, algo es algo, digo yo. Mientras que el verde se está quedando también sin nada, 20 de ejército, el rojo 26... El celeste nada y 35, la cosa se iguala. Ahora bien, ¿dónde está el morado con los elefantes? Pues ahí los lleva adelante. Dice que tiene alabarderos aquí, evidentemente, y aquí están los plumas. Sus plumas no tienen apenas ninguna mejora. Está metiendo ahora la química, está metiendo el más uno defensivo. Vamos, vamos, vamos. Ah, el rojo tiene muchísimos caballeros ahora. 35, buena población en economía. 152 de población. Ay, ay, ay. Tenemos a Lord Pérez con 187. 187, 39 pesqueros. Demasiados pesqueros. Demasiados pesqueros. Aunque viene tomate. Fijaros la cantidad de plumas que tiene. Estos elefantes son con el más 4. Evidentemente, tiene ahora 127 aldeanos. 127 aldeanos el morado. Estoy en el punto de vista del morado, que está intentando hacer, ¿qué? Más y más elefantes.
Pero el amarillo ahora se une a la fiesta. Ahí tiene la fiesta, el amarillo. Los elefantes se cargan a los caballeros. Sí, si los pillan. Son muy lentos, muy lentos. Y el rojo está intentando. Sigue matando al celeste. El celeste está casi fuera de la partida. Pero es que el verde, aunque está en imperial, ¿qué tiene el verde? ¿Qué tiene el verde? Ya os lo digo yo, un castillo que lo va a perder. Porque como no vayan a esta zona, lo va a perder y nos vamos a ir a la tercera y mi opinión, inesperada partida tras la primera. Aunque, vamos a ver, porque la partida no ha terminado. 150, 160, los dos sí. Pero Tomate y Lord Pérez, 200 de población. 200 de población ambos. Ay, ay, ay. Tiene con aldeanos. Está empezando a tirar. A tirar más y más centros urbanos. Y vemos como ahora el morado finalmente deja de trolear y está metiendo... ¿qué? Pues está haciendo ya la mejora de los caballeros. Está empezando a sacar establos porque ve que necesita los paladines. Si hubiera ido con los paladines directamente, se hubiera destrozado al maya. ¿Por qué? Pues porque los paladines de los persas tienen más 2 contra los arqueros. Ahora le va a tirar los 2 lanzapiedras, con lo cual no va a tener problema. Fijaros cómo los lanzapiedras caen con los elefantes. Son potentísimos, las cosas como son. Pero muy despacios, muy lentos, perdón. Muy despacito, despacito, despacito. ¿Lo veis? Cómo los plumas se van. Ahora bien, el amarillo. ¿Dónde está Lord Pérez? Vamos a ver el ejército de Lord Pérez. Lord Pérez, 17 barcos, 6 caballeros. 6 caballeros y algunos arietes. Nada más. Nada más, le va a meter un castillo en la cara. Le va a meter un castillo, mira, 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 mira. ¡Qué castillo! Le va a meter ese castillo. ¡Ay, ay, 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 ay! Como le meta ese castillo. Le está dejando al verde fuera de juego. Tiene 98 de población. El celeste sigue bye bye. Y ahora tiene el rojo un buen raideo aquí. ¿Qué va a hacer con esos elefantes? Perderlos. Y el rojo, perdón, y el amarillo con ese castillo, los arietes. Y además ahora, los caballeros. Se lo puede comer con papas. No sé si debería sacar aquí algún lanzapiedras o qué va a hacer el morado. La partida es extraña, pero yo ya pienso que esto puede ser el GG y nos vamos a la tercera. ¿Puede ser el GG? Sin duda que puede ser el GG. Y le están dando más y más tributos al celeste, que está yendo ya a imperial finalmente. Ahí lo llevas, ahí lo llevas. A imperial el tío. Mientras que en este lado... los arietes, yo no sé si lo van a poder destruir. Yo creo que es... no tiene mucho, no tiene mucho. Tiene un par de elefantes, los elefantes están yendo al castillo. Ahora viene con los caballeros. Está pidiendo recursos. El rojo viene junto con los elefantes. Pero los elefantes no tienen todas las mejoras. Ahora sí, son de élite. Ay, 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 ay. Y el rojo está metiendo arietes de asedio. Mete el más 3, la moneda, todo. ¿Va a poder pushear o no? Están intentándolo, pero me da a mí que es tarde. Me da a mí que es tarde, vaya partidita. Ahora viene con muchísimos arietes. Mira Lord Pérez, Lord Pérez está jugando como los dioses. Ahí lo tienes, que aunque no era el mejor ejército, como el verde no tiene gran cosa, porque solo tiene unos arqueros pluma y ni piqueros, pues está haciendo un buen trabajo. Está haciendo sin duda un buen trabajo aquí. Ahora el azul ha perdido un poquito de población, 140. Y el verde, que casi nunca ha estado en condiciones, está intentando matar estos arietes. ¿Va a poder? Parece que no. Parece que no. Y no se extrañe que veamos un GG pronto. Está metiendo mercado. Pueden aquí pushear. No, viene con jinetes. Y va a meter caballeros más 4. Y este tiene aquí guerrillero. Nada, GG. España se va a llevar la victoria en esta partida. O eso parece, lo llevo diciendo hace un par de minutos o 3. ¿La va a ganar o no? ¡España! ¡España! ¡Vamos! Habitualmente soy imparcial, pero hombre, hoy... además queremos una tercera partida, que haya más juegos, ¿no? Poquito se me tiene que notar que soy español, ¿no? Digo yo, digo yo. No, ahora en serio. El verde está casi fuera de la partida, 72 de población. 72 de población. Y el amarillo, Lord Pérez, sigue pu-pu-pu-pu-pu-pu-puseando o intentándolo al menos. No sé si se va a ir hacia atrás con aldeanos. El verde no tiene absolutamente nada. Está sacando ahora 2 centros urbanos. Esto parece el SimCity. Va a meter otro castillo. Pues ahí lo tienes. Pero ahora con esos elefantes puede destrozar al vikingo. El rojo está metiendo balística. Y el celeste
¡Paladines! ¡Paladines! ¡Sí, señor! ¡Ay, ay, ay! ¡Paladinos! Mientras que este, con los elefantes de élite, está intentando aguantar la embestida y parece que lo pueden parar. Que lo pueden parar, porque los elefantes son potentes. No, lo siguiente, potentísimos. Está sacando ahora alabarderos, caballeros también. Los alabarderos es probablemente lo mejor ante lo que se le viene encima por parte del celeste. La población sigue estando en buenas condiciones para el rojo y para el morado. El verde está sufriendo de lo lindo. Bueno, viene aquí con arietes, vamos a ver, porque aunque está haciendo la mejora de paladines, el celeste sigue sin tener muchísimo. Si lo que tienes que hacer, lo que tienes que hacer, y cuidado, cuidado España, ay, 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 que no están finalizando la partida. Y como dejen que el Maya se recupere, que el Maya no necesita mucho para recuperar, porque solo son recursos baratos, ay, ay, ay. Bueno, es cierto que aquí está perdiendo elefantes sin Tony Son. Rojo ahora saca cada vez más y cada vez más alabarderos. Va a meter otro castillo en la cara. Otro castillo en la cara, aunque lo que necesitan son lanzapiedras. En todas las mejoras, ¿no? Le falta el más 4 a este. No tiene mucho alabardero. No tiene mucho alabardero. Ahora viene con paladines. Los paladines están ahí. Paladines. Paladines, sí, señor. Se lleva hacia atrás los arietes. El castillo está protegiendo un poquito. Saca más alabarderos. Viene con plumas. Con todo. Viene con todo. Fíjate el castillo que quiere meterle el celeste. Lo va a lograr, sin duda. Porque este le va a matar todos los aldeanos. Le va a matar absolutamente todos los aldeanos. La población del celeste sigue estando, perdón, del rojo sigue estando muy potente. El morado ahora parece que está jugando a tope. Empezó con elefantes y ahora, bueno, sigue con elefantes, pero es que está avanzando, está puseando, y es increíble. Brasil D se va a llevar a esta partida al final. No me lo puedo creer si eso así sucede. Gracias por suscribirte. Sería terrible. Terrible para el equipo español, porque además quedaría fuera de la competición. Muchísimas gracias, Mr. Brooks. Vemos cómo tiene 1, 2, 3 centros urbanos, 2 talleres de maquinaria, pero el verde no tiene nada más. Ahora se está moviendo, está yendo con los paladines porque intentan parar, ¿qué? ¿Los elefantes? Los elefantes no los paras tú con paladines ni de coña. Mientras tanto, en el otro lado, con guerrilleros, arietes, alabarderos, con el rojo, puseando completamente, 200 de población, y el morado, 200 de población, ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ahora tiene además lanzapiedras. Fijaros cómo el rojo está empezando ahora a dar muchísima caña. En el lado derecho sigue sacando a elefantes por un tubo. Lo único que no sé qué hace el verde. El verde, en vez de quedarse aquí, te tienes que ir, majete. Hay muchísimo mapa. Llévate aldeanos hacia atrás. No lo está haciendo. Y están básicamente 2 contra 3. Pero el rojo y el morado se las pueden bastar para ganarles. ¿Por qué? Pues porque tienen un ejército, parece ser más potente que los otros. De hecho, el celeste tiene 9 de ejército, 30 por parte del Maya y 32 por el vikingo. Y el vikingo tiene mucho en agua, con lo cual en tierra que tiene, ya os lo digo yo, nada. Ahora Lord Pérez tiene en tierra 3 unidades de asedio, 8 unidades de alcance y 14 caballeros. Es decir, 20 o poco más. 20 de ejército o poco más. Fijaros la cantidad de elefantes. Y no los tiene al más 4 de ataque. Muchísimas gracias, 100 Dragon Star. Vamos que nos vamos. Vamos a llegar a más me gustas, o no llegamos a los me gustas. 146, ay, 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 ay. No cuesta nada los me gustas. Creo que no cuesta nada todavía. Todavía. Y tenemos los guerrilleros. Y si os gusta esto, pues apoya muchísimo el canal, que le deis a los me gusta. Tenemos aquí un montón más de alabarderos. No, está puseando de una manera impresionante. Ay, 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 están 2 contra 3, señores. Y 2 contra 3, los brasileños, la samba de Brasil, se están llevando el gato al agua. El verde no está haciendo nada. No tiene nada, absolutamente. Fijaros en el centro, en el castillo. Pero es que el amarillo, en vez de seguir centrándote en el verde, que ya de por sí está muerto,
¡Ve y salva! ¡Ve y salva al celeste! Porque el celeste lo están matando. Y lo peor no es eso. Lo peor es que ahora van a matar al azul. Y cuando maten al azul, va a ser GG total. ¡GG total! El morado está viniendo, está matando todo solo con elefantes. Solo con elefantes, ¿os lo podéis creer? Es impresionante, impresionante. Me estoy quedando sin saliva por la partida esta. Voy a beber agua, la necesito. ¿Me permitís un segundito? Agüita, para los pobres. Bueno, seguimos, le damos caña. 36 de población. Es mi hija la que os da las gracias por suscribiros. Así que más os va a gustar cuando suscribáis, porque mi hijita, que es una máquina, os da las gracias. Vemos aquí cómo sigue y sigue con elefantes. Ay, 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 look at this. Mira esto, me salió el inglés, lo siento. Tenemos ahí dos arietes. Cuatro lanzapiedras. ¿Y se los comen? Tienen conjunto 69, 70 y 42. El verde, 32 aldeanos. Vete, ahora se va. Ya era hora que te fueras, hombre. Vete atrás, ¿qué haces ahí? Mirad, recursos, piedra, oro, de todo, hay de todo atrás, es un paraíso. Pero no tiene manera de parar a los elefantes, y te digo, porque el morado no está yendo ahora mismo con el rojo. Nada, tiene muchísimos alabarderos, muchísimos alabarderos. Está luchando con los paladines, no vayas con paladines, necesitas también asedio. Y le van a tirar otro castillo. Es cierto que Tomate, el azul, tiene muchos castillos. ¿Cuántos? Pues ni los veo. Aquí tiene tres. Se me ha juntado ya el overlay con todo. Vamos a moverlo un poquito hacia el otro lado. Overlay settings. Venga, vamos a moverlo rápido, rápido, rápido. Avanzar, mover la tabla. Vamos a ponerla aquí, ¿vale? Para que se vea todo. Se ve todo aquí. Sí, perfecto. Ya se ve mejor. Perdonadme, tema técnico. Vemos que tiene 5 castillos, por ahí aguanta, pero ya no tiene ejército. No sé qué le pasa, porque el azul no tiene. Mira, mira, y mira el verde. Tiene muchísimos recursos con 30 de población. ¿Qué tiene Tomate? Nada. No tiene oro, aunque tiene comida y madera, pero ¿qué necesita? Pues necesitaría alabarderos y águilas. Alabarderos y águilas. Bueno, muchísimos plumas también irían bien. Le mete otro castillo, Brasil de. Brasil D ha troleado, en mi opinión, a los españoles. Y al final se han puesto a jugar a tope. Y con no sé cuántos elefantes. Nada, nada, nada. Aunque le puede tirar el castillo porque son muchos arietes. Pero estos elefantes se los va a parar. Se ha movido, se está moviendo. Sí, pero es que la población ahora del azul y del celeste. GG. Increíble comeback. Increíble comeback. Increíble comeback que están haciendo los brasileños. Con lo cual, si se confirma la segunda victoria de Brasil, enseguida, directamente, sin prácticamente ni pausa para nada, Argentina D contra Francia B. Tengo ya ahí todo preparado para retransmitir dicho duelo. Así que vamos a ver qué hicieron los argentinos. Tenemos aquí los elefantes, dándole mucha caña. Tiene otro castillo aquí debajo. Uy, con el castillo no ha metido ni siquiera ni el más uno, ni el más dos. Y aún así les pushean. El push es brutal. Vemos como el celeste ya no tiene nada. Tomate está con 60 de aldeanos y 9 de ejército. Es cuestión de tiempo, es impresionante. Parecía que iban a ganar la partida. Pues bien, el morado y el rojo, 2 contra 3, se los han comido, destrozado, diría yo. Ah, va a sacar más lanzapiedras, va a ir a por más y más castillos. Pienso que se han obcecado muchísimo. Han intentado destrozar al verde todo el rato y han dejado que el celeste muera. Ahora se están acercando a la economía del azul. Bueno, la economía del azul ya no existe. GG. Increíble. Brasil, Brasil. Na, 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 na. Muchas gracias, Mr. Canal. Brasil se lleva el gato al agua y Brasil pasa. Otro equipo español en la cuneta. Quiero llorar, quiero llorar. España 0, Brasil 2. Brutal, brutal. Ahí allá hay los españoles. A ver, porque queda España A, España B también por jugar.
Recordemos, mañana España ve Uruguay, ¿vale? Uruguayos. Vamos a mirar. 600 unidades matadas. 600 unidades matadas con elefantes. 630 ha matado, 400 más de lo que ha perdido. ¡Qué bárbaro el tío! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Mientras... Gracias por suscribirte. 76 de máximo ejército al final de Naruto, que ha destruido 84 edificios. Una absoluta barbaridad. Con lo cual, me dais dos minutos, ¿vale? Cambio el marcador y lo cambio todo. Y vamos a por Argentina contra Francia B. Uf, madre mía, qué tensión, ¿eh? Qué tensión. A ver si llegamos aquí, que tenemos mucha... Ah, a ver si le damos a los me gusta, si os gusta. Si no os gusta, pues no le deis a los me gusta. Os entiendo, no a todo el mundo le gusta. Vamos a meternos a por partidas. Aquí lo tengo todo, vamos a poner la música de fondo y voy a cambiar los marcadores rápidamente. Estoy centrado, estoy con lo técnico, ¿vale? Por eso ahora mismo contesto a todas las preguntas que queráis, a todo absolutamente. Ya está, ahora solo tengo que poner las banderas. Aquí estamos, vamos a ver, Argentina. Bueno, ya, pues ya lo he cambiado. Ahora vamos a por las partidas. Gracias por suscribirte. Muchísimas gracias por las suscripciones. Se agradecen, no sabéis hasta qué punto. Perfecto. Gracias por suscribirte. Vamos a por otra más. Muchísimas gracias. ¡Uy! Esos nombres tan complicados. Me lo ponéis difícil, ¿eh? Gracias por suscribirte. Bueno, ya tengo aquí absolutamente todo. Muchísimas gracias por sintonizar el canal. Espero que estéis disfrutando. Argentina D y Francia B. ¿Vamos a esperar algo más? Yo creo que no vamos a esperar algo más, ¿verdad? Yo creo que no. Así que vamos a mirar las grabaciones. Bueno, o puedo esperar un poquito y charlamos un poco. ¿Quiénes componen Argentina D? Pues lo vamos a ver ahora mismo. Yo creo que Lepe se camufló en el torneo por España. Gracias por suscribirte. River Custom y Rotter. Sí, yo creo que sí. Creo que ellos son. No sé si tendrán un cuarto, imagino que sí, porque nunca se sabe. Así que, ¿estáis listos? ¿O charlamos un poco? Nada, al lío.
que hay que ver partidas. Primera partida, vamos a quitar la musiquita. ¿Vale? Primera partida, muchísimas gracias por sintonizar. Vamos a cambiar ahora el título. Y ahora vamos a poner Argentina. Contra Francia B. Estoy cambiando el título para que quede todo perfecto, profesional al máximo o como se pueda. Muchas gracias, Sebastián. Vamos al lío. ¿Estáis listos? Yo lo estoy. Un poco cansado, pero listo para darle caña. Pues ya estamos, ya estamos. Esto empieza ya, esto empieza ya. Lo vais a ver ahí arriba, lo vais a ver ahí arriba. Que el H. Vámonos. Argentina contra Francia B. Vámonos. Y aquí estamos, sí señor. Tenemos a River, Custom y Rotterdam. River con mongoles. Lo tenemos de flanco. Tenemos de pocket aquí en al rojo Rotterdam. Y en la derecha a Custom de unos. Custom me mandó un mensaje. Mem, retransmite la nuestra. Y le dije, la voy a retransmitir después. Después de la de España-Brasil. No puedo retransmitir todas. Y como España y Brasil, obviamente España y Brasil, país sudamericano, digo, por eso elegí esa. No hay ninguna otra preferencia. Argentina la estamos retransmitiendo ahora, pues obviamente, porque es otro país latinoamericano. Y como he comentado, que intentaré retransmitir lo más posible de países latinoamericanos. Si estábamos en directo y han sucedido las partidas, ¡bam! Nos vamos con unos mayas y mongoles para los dos equipos, que es lo de esperar. No conozco muy bien a los otros argentinos. A River lo conocemos todos. Clement, que es... Mayas Pocket. Mayas Pocket. Clement lo conozco de Black Forest, de Selva Negra. No sé si juega otros mapas, pero allí tiene un rating de 1700-1800. El mongol no tengo ni idea de quién es. Y el azul me suena también y creo que es un jugador decente cuando menos. Pero se enfrenta a River, que entiendo que River será el mejor jugador del equipo de Argentina. No sé cuánto buenos son Custom y Rotterdam. Si vosotros lo conocéis, me lo podéis decir, ¿verdad? Por España D, vamos a cambiar. Eso se cambia rápido. Fijaros cómo se cambia rápido. Argentina D, ya está. ¿Veis? Cambiado. Argentina D, Francia B. Cambiado en un segundo. ¿Habéis visto? Con dos clics. He cambiado en directo, con lo cual a veces este pequeño desfase puede suceder. Vemos cómo esto es un mapa desértico de Arabia. Vemos cómo ha metido aquí un campamento maderero. Su madera con la colina no me gusta demasiado. Este lago tampoco me gusta demasiado. Su oro es terrible. ¿Por qué? Pues lo tiene adelante, lo tiene bastante expuesto. Y las vallas tampoco las tiene en la mejor posición. La piedra sí que está bastante bien. Aquí puede amurallar y aquí se puede amurallar fácil. Con lo cual, aunque su mapa no es el mejor del mundo, aquí se puede amurallar muy fácil. Y puede tener un mapa en condiciones. Por eso está metiendo ya alguna casa. Entiendo que va a intentar construir en estas direcciones. Perfecto. Nos vamos al pocket. El pocket Rotterdam, que tiene oro al frente. Cuatro ciervos. Vemos que tiene uno o dos jabalíes bastante alejados. Aunque este está bien. El otro es el que está bastante alejado. ¿Vale? Y aquí tenemos cuatro ciervos al frente. Vamos a ver si los va a pushear. No están muy lejos. Y tiene... ¡Oh! Es mayas también el pocket. Ni me di cuenta. Con lo cual los dos son mayas. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Así que tenemos mayas contra mayas. Y entonces en los flancos, mongoles contra unos en ambos lados. ¿Verdad? Tal que así, perfecto. Vamos a ver quién saca ventaja de ambos. Vemos cómo... Vámonos entonces a analizar ahora un poquito el mapa del último argentino, Custom. Oro terrible, súper abierto, terrible. La madera no es la mejor tampoco, aunque está retrasada. Está muy, muy lejana del centro urbano, ¿vale? Tenemos aquí la madera a la derecha, que no está muy... No está muy lejana tampoco. Esta puede ser una buena segunda madera. Pero no me gusta su mapa. El otro oro tampoco está bueno. Dos piedras adelante. Ay, ay, ay. Va a intentar pushear los ciervos. Vamos a ver si con el push de los ciervos puede sacar una buena extra de economía. Vemos cómo está con 16 de población el rojo. ¿Qué quiere decir? Pues que está teniendo un poquito de idle TC. Mientras que el amarillo está teniendo una edad de piedra bastante, bastante mejor.
Vemos como ahora aquí hay lucha de scouts. Lucha de scout y River, que creo que estaba intentando, sí, estaba intentando robar el jabalí. No va a poder, no va a poder, se va hacia atrás. Va a perder el, bueno, no va a perder el scout, pero ya va a perder la iniciativa que tenía con el scout. ¿Qué está haciendo entonces? Pues que el OGN va a saber exactamente, no, porque se va, perfecto. Vamos a analizar ahora el azul. El azul tiene vallas hacia atrás, el oro lo tiene aquí en la colina, para en el lateral, con lo cual no es la mejor situación, sin duda que no. Aquí madera hacia atrás, esta madera lo he dicho varias veces, cuatro en el mismo lado, eso no es bueno. No es bueno, señores, ponte dos y dos y ya está. Estáis siendo, ay, ay, ay. Estáis siendo racanillos hoy con los me gusta, es que nos gusta. Y tenemos doble sesión para sábado noche. 4, 5, 5 a madera. Es verdad, no es edad de piedra, ¿no? Se me ha ido la olla. ¡Ja! Me he puesto a pensar en otro juego. Ni me acuerdo de tanto inglés. Ni me acuerdo cómo era en español. Qué lamentable. Me he ido yo a la edad de... antes de... ¡Qué petardo! ¡Petardo! Bueno, tenemos aquí dos granjas para Clement. Oro perfecto. Piedra buena porque la tiene atrás. No es la mejor madera, pero... para ser pocket, está bien el mapa. Está bien, no va a tener problemas ahí, ahí, ahí. Lo va a cazar bien, lo caza bien, perfecto. Vemos como River está yendo muy rápido. Con 19 de población. Quiere decir que irá agresivo. ¿Y el azul? ¿Qué está haciendo el azul? El azul está yendo a feudal. Con 3 aldeanos más. Pero bastante lento en comparación. Así que, ¿qué va a hacer el azul? Vamos a ver. El verde. Tenemos el mongol por parte de Francia, que está yendo en un buen tiempo, también 9.49, con 2 aldeanos más. Va a ir a scouts, entiendo yo que irá a scouts. Está intentando no dejarle construir el cuartel. Vámonos al punto de vista de River, porque cuando vas tan cercano vamos a ver si tienes buenos recursos. Tiene suficiente para meter establo, lo está metiendo en la parte derecha, porque aquí el otro no lo quería dejar construir. Perfecto, no tiene granjas, obviamente. Está subiendo muy rápido. Tiene dos campamentos madereros. Y está haciendo las dos mejoras. Eso es bueno, hacerlo tan rápido la mejora del molino. El título está cambiado. Hace tiempo ya, Argentina D contra Francia B. Si no le has dado F5, lo mismo, por eso no se te ve el título cambiado. Si le das a F5 ya se ve todo exactamente como tiene que ser. Muchísimas gracias por esas suscripciones. Vemos cómo está picando ahora oro. Ha hecho un molino para coger los ciervos. Uno a piedra. Y Clement está yendo a feudal con 28 de población. Vemos que Rotterdam, y eso no es bueno, el pocket está yendo con 28, pero bastante o un poquito más retrasado. Ay, ay, ay. Vemos aquí que ya tiene scouts. Y el azul va a hacer establo, perfecto, con unos. Fijaros las granjas como las ha hecho el azul. Con una de separación del centro urbano. Ay, 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 vaya Titanic que está marcando el azul. River está... que le hacen falta casas. River, ¿qué estás haciendo? Ahí, ahora va a hacer la casa, se ha quedado... Lo malo de eso es que te retrasa un poco en tu creación de aldeanos. Por eso ha cogido y va a hacer ahora la mejora del... torre de guardia, que es buenísima, me encanta esta. Pues puedes ver todo si te vienen. Está intentando, ahora va a intentar amurallar. Entiendo que todo, está yendo con scouts. Ya tiene aquí un piquero, pero insisto, me da la sensación de que el rojo es un poco más lento que el amarillo. Vemos como el amarillo tiene 3 a piedra, 5 granjeros, 3 a oro. Sin duda, si nos vamos a sus recursos, va a tener muy buenos recursos. Perfectos recursos, diría yo, para subir a castillos. Mercado y herrería, muy buenas construcciones ahí protegiendo el mapa. Se ha sacado un poquito ese ciervo, con lo cual ahora no lo va a poder coger. Pero mira, incluso sin ciervos, como mayas tienen los recursos que duran más. Ay, ay, ay. Ese águila lo va a perder. Tiene ahí los 3 scout river. Nos vamos al rojo. ¿Cómo está el rojo? Rotterdam. El rojo tiene que 620 de comida. Tiene también buenos recursos. Además está cogiendo los ciervos. Nah, no va a poder subir perfectamente. Ay, ay, ay. Esto está abierto. Esos agujeros pueden ser terribles. Vemos como el mongol
del otro lado, los mongoles. Está yendo con scout. ¿Y qué está haciendo nuestro amigo Custom argentino? Pues amurallando. Tiene establo y está yendo scout. ¿Qué están? ¿Todos scouts? Ay, 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 mira estas murallas. ¿Qué esto qué es? ¿Argentina o China? Pues el celeste y el rojo se quieren amurallar por completo, pero vemos como Clement está subiendo ya castillos. 16 minutos 34 segundos. 16 minutos 34 segundos. Cuatro scouts, un piquero. River no tiene ningún problema, está ahí que va a amurallar. Eso sí, está amurallando todo el mapa, pero todavía no está picando oro. Tiene muchas granjas. Sí, pero le falta muchísimo para llegar a castillos. No, todavía no está cercano ni a pasar. No sé yo si sería bueno meter ahora arquería o directamente ya va a meter herrería. No estoy seguro. De todas maneras, no está picando oro, con lo cual le falta y mucho. Vámonos entonces ahora por el azul. El azul tampoco tiene recursos, obviamente. Tiene piqueros por todos lados, con lo cual va a estar bien. Pero Clement va a estar... No va a estar. Está muy arriba. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! ¿A quién se van a destrozar es al rojo. ¡Rotterdam, hijo de mi vida! ¡Ay, que tiene un agujero! Tiene un agujero ahí y ahora no puede tener recursos. ¡Ay, ay, ay! ¡Rotterdam! ¿Qué es esto? ¿Qué te está pasando, Rotterdam? Mercado. Y ahora le va a matar. Los scouts no están micreando bien el celeste. No lo están micreando muy bien. Al final está ganando porque tiene más, pero tampoco. Ahí va a estar la cosa. Ahí va a estar la cosa. Se están quedando casi igual. Fijaros que están 2 contra 1. No está atacado mal al final, pero quedó igualado. Eso sí, ahora se amuralla. 27 de población el rojo, 29 el amarillo. Mientras que el amarillo está ya en castillo. Va a meter un castillo aquí. Perfecto castillo protegiendo la colina. Y cuando mande rápido... pero River está yendo con los scouts. ¿Va a llegar con los scouts a tiempo? Está amurallado, ¿verdad? Yo creo que está amurallado el amarillo. Está amurallado el amarillo, pero creo que los scouts pueden llegar. Pueden llegar, a ver si va y llega. Como llegue le puede hacer daño. Y debería hacerle daño, porque si no el rojo va a estar por detrás. Vamos a ver el amarillo. Ay, 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 el amarillo, amurállate tú mismo. Que te va a dar, que te va a dar con los scouts. Vamos a ver Clement. ¿Va a hacer daño River o no lo va a hacer? El amarillo se intenta amurallar, ahora le va a tirar uno o dos aldeanos, uno seguro. El otro, no, lo va a salvar. El castillo tiene que hacerlo, que si no lo hace... si no lo hace, ¡Titanic! Pero ha amurallado y lo ha hecho muy bien el amarillo, que mientras tanto el rojo está llegando ahora a castillos. Poquito lento. ¡Oh! ¿Qué hizo este tío? ¿Ah? Ha perdido 2 aldeanos, con lo cual... Bueno, y aún así tiene todavía 2 más. ¿Por qué? Pues porque está antes en castillos. El castillo ya lo tiene arriba. Ha hecho ahí buen trabajo. Ahora bien, el azul ha metido 2 arquerías. River no tiene absolutamente ninguna otra construcción. Con lo cual, como el otro vaya arqueros, River va a estar GG. A menos que se vaya a castillo rápido, que puede pasar, sin duda que puede pasar, porque tenía muchísimas granjas. Ahí lo tienes, casi subiendo ya castillos. Vamos a ver si el azul OGN va a ir a atacar o se queda en casa. Como se quede en casa, GG. Custom argentino, el celeste, está subiendo ya castillos. 20 minutos 50 segundos. Ok. Aquí está ahora seguro. Ahora ha protegido los recursos. A ver si el amarillo puede sacar algún centro urbano más. Está un poco bloqueado. ¡Ah! ¡Oh, paquete! ¡Paquetito el amarillo! Va a perder otro aldeano. ¿Cómo puedes perder otro aldeano de esa manera? ¡Ay, ay, ay! Bueno, y ahora viene el azul. El azul viene con pureza, con +1 y +1. River está subiendo, pero como no tenga aquí una torre, le puede caer la del pulpo. Vamos a ver, porque todavía no está... ¿Dónde va el azul? ¿El azul qué hace? El azul lo malo que tiene es que no está atacando. Viene con muchísimos piqueros, 4 piqueros. River solo tiene que un establo, con lo cual si llega con los arqueros, ahora vas a hacer el segundo establo. Ahí lo tienes, vete hacia atrás. Se va hacia atrás, con los arqueros le va a matar. Le va a matar todos los piqueros. El verde, como os dije, el agujero, está haciendo el castillo, pero le va a dar, le da o no le da. Le pilla justo, lo tiene en bragas, lo pilla en bragas a Rotterdam, le está
tirando cuatro aldeanos más, el rojo está GG prácticamente, y River está forzado a hacer una torre, pero esa torre está haciendo que le tiren todos los aldeanos. Ay, 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 la torre se hace antes, River. Pero lo malo que tiene ahora River es que tiene que picar piedra, porque además se va a quedar retrasado en el boom. El azul, 60 de población, River 40. Vamos a ver si el celeste puede hacer algo. ¿Por qué? Pues porque está en castillos. Y el verde está en feudal. En feudal con mongoles. Completamente. Doble. ¡Triple establo! ¡Triple establo el verde! Está yendo full scouts. ¿Estos franceses son mejores de lo que yo pensaba? ¿O qué es esto? ¿Qué está pasando aquí? Triple establo. ¿Y qué hace River? Ha abierto otra vez. Se abre y no tiene nada ahora para defender. Que River no está todavía en castillos. Esto se llama un Titanic en toda regla. Con estos scouts le va a matar más aldeanos. Ay, 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 ay. La diferencia en el score, en el marcador, es brutal. Ahora puede ir a la madera y tirarle más. Pero es que fijaros la de scouts que tiene el verde además en la zona del rojo. ¿Qué está haciendo el celeste? Tiene doble establo. Está yendo con jinetes. Pureza y más uno, aquí sí podía hacer daño, ¿eh? Aquí el celeste puede hacerle daño. Ahora bien, el verde está yendo a castillos. Ahora River va a estar bien, tiene los jinetes, solo con pureza, pero se tiene que irse con los scouts. Se va hacia afuera, le va a murallar, viene con plumas y llega con los plumas más uno. Ay, 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 le están doblando, aunque bueno, con los jinetes debería estar bien. Además tiene la torre. Este con los plumas debería ponerse bajo la torre, que no lo está haciendo. Nada, ya está bien, ahí, en esta zona está bien, perfecto. Y aquí vemos, como dije, que con estos jinetes podía hacer mucho daño. Vemos como el verde ahora mueve 20.000 aldeanos. Pero ¿cómo tienes 200 millones de granja y no tienes ni un piquero? Oro hacia atrás, otro oro aquí con tres, un montón de scout. Yo creo que va a meter ligeras, una vez que meta ligeras ya está. Ahora se tiene que ir con los plumas. Pero la población, pues después de todo lo caído, tampoco hay tanta diferencia, ¿verdad? Eso sí, el maya tiene 46 aldeanos, mientras que el otro maya, 33. ¿Qué quiere esto decir? Pues que cuando llegue a cuando siga con esta producción de aldeanos, va a llegar a Imperial y se los va a destrozar a todos el pocket, con águilas o con lo que quiera. Tiene ahora ya buenos jinetes. ¿Qué está haciendo el azul? Pues el azul va a meter todas las mejoras, tiene la dactilera incluso para los arqueros, con el más 2, con todo. Ay, ay, ay. Están sufriendo los argentinos, sí. Están sufriendo los argentinos, sin duda alguna. Ahora tiene aquí muchísimos scouts. Estos scouts no deberían luchar así, debería irse, porque puede meter ligeras, pero va a meter las ligeras cuando ya ha perdido todas. ¿Veis? ¿Qué haces, hombre? No luches contra jinetes. Lucha contra jinetes con scouts. Pues ¿qué tienes? Pues que te los matan todos. Y en el otro lado, ahora va a matar a todos los jinetes de River. ¿Por qué? Pues porque tiene arqueros más 2, plumas más 2, y él tiene solo más 1. Está metiendo el más 2, sí. Pero River tiene 44 aldeanos. El azul no está muy atrás, 41. Ahora bien, custom argentino. Me acabo de fijar. El boom que está haciendo, 61 aldeanos. Esto no está GG. Ni de cerca. Vemos como el verde está con ligera luchando a jinetes. ¿Pero por qué se va? ¿Por qué se va? Si los jinetes se comen a las ligeras. ¿Qué estás? ¿Pero por qué te vas, majete? ¿Pero dónde vas, custo? Bueno, yo no sé mucho de Lage, pero los jinetes se comen a las ligeras. Se está yendo hacia atrás, no lo entiendo. De todas maneras, vemos como ahora viene. Tiene muchos jinetes, perfecto. Con estos, yo creo, con el más 2 puede comerse todos esos arqueros. Lo vamos a comprobar en 0, debería irse a esa zona y se va a ir a esa zona, sí. Porque si no, esos jinetes te van a dar. Ahora esa zona es muy buena y River se tiene que ir hacia atrás y se va, perfecto. El amarillo tiene, vámonos al punto de vista de Clement. Está cada vez haciendo mejor boom. 1, 2, 3 centros urbanos, sacando más y más plumas. Es el problema, que están ahora a la defensiva, no pueden atacar. 48 aldeanos, ya vemos como el azul tiene los mismos aldeanos. ¿Y River está metiendo ahora centro urbano? Sí, por fin, porque está sacando piedra. Perfecto. Y el rojo tiene 65 solo de población. De todas maneras, el celeste, si juega como debe, con unos, puede comerse absolutamente a todos. ¿Por qué? Pues porque el verde
tiene 45 aldeanos. Está metiendo ahora dos centros urbanos extra, pero está 33 aldeanos por detrás de Custom. Con lo cual, aunque el marcador siga diciendo que los franceses están liderando, puede ser engañoso, ¿eh? Puede ser engañoso, aunque ahora River está perdiendo jinetes. No pierdas esos jinetes, hombre. Uno, dos, tres centros urbanos. Bueno, tres centros urbanos. Uf, es el problema, que el uno aquí de flanco. Y va a ir agresivo, va a ir agresivo, va a ir agresivo. El azul quiere venir con taller de maquinaria, pero ya tenemos al rojo aquí con plumas. Eso sí, plumas más uno. El verde está metiendo jinetes más dos. Va a seguir yendo jinete puro y duro. Debe de raidearlo. Si no le raidea, digo yo que el celeste debería dar caña. Con 87 aldeanos que lleva, debería sacar un boom potente. Vamos a custom. En ello está, y los unos son buenísimos. Tiene ahora la colina. No, tiene mejor ejército. No, son solo cuatro jinetes. Ay, 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 tienes que matar a los jinetes. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Mira, mira al azul sin atacar. ¡Ay! Lo ponen pasivo. Ahora Rotterdam con el más dos. Se van hacia atrás. ¡Qué cracks! Los tíos. No, está metiendo ahí el taller de maquinaria. No va a poder con ese taller de maquinaria. No sé si tiene más dos, muchísimos arqueros a caballo ahora. Ay, ay, ay. Clemente está haciendo efectivamente la mejora que necesitaba, balística, con 103 de población. Vemos cómo ahora sigue yendo con ligeras. ¿Qué hace con ligeras? Pica oro. Ahora está picando más oro, pero es que no tiene oro, ¿verdad? Vamos al verde. No tiene oro, con razón, solo saca ligeras. Va a ir con ligeras y va a intentar raidear por aquí. Está abierto, River está abierto. Así que no sé yo si... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Quieren hacer un 3 contra 1. O un 3 contra 2, mejor dicho. Porque ahora el celeste está lejano. No está atacando el celeste. Esto lo tiene completamente abierto. El tío con dos pantalones. No sé cómo el verde tiene el mejor marcador de todos. Perdón. No me dio tiempo a mutear el micro. Montón de ligeras. Que como las meta aquí dentro, le puede hacer la gracia a River. Y va directo, Y va directo el tío. ¿Dónde va ahora? ¿Se mueve o no? No, va directo. ¿Dónde va? Ay, ay, ay. Ahí va directo, Va directo. Y se mete dentro como River no lo vea. Que no lo ve. Ay, 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 ay. Son más dos. Más dos, las ligeras. Le va a hacer un destrozo a River. Le va a quitar todo el oro, todos los aldeanos. Lo va a destrozar y dice 14, pero no ve lo que tiene atrás. Ni se dio cuenta todavía. Cuando ya ha perdido absolutamente todo. Y el amarillo Clement se va a Imperial. Y vienen a pushear. Ahora bien, el celeste en el otro lado, con 130 de población, le está dando al pelo al verde. Ahí lo llevas, verde. Ahora te van a dar a ti. Pero, ¿en este lado qué sucede? Pues que River ha perdido todo. Tiene 60 aldeanos, 44 inactivos y 6 de ejército. Es decir, nada. Con lo cual, ¿cómo van a parar el push aquí de los arqueros a caballo, los plumas y los arietes? Ay, 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 ay. Balística, más 2 defensivo. Clemente está metiendo la dactilera. La ventaja que tiene ahora mismo Francia parece ser, si no definitiva, muy importante. La única posibilidad es que Custom, vámonos a su punto de vista. ¿Qué es esto, Custom? ¿Qué es esto, Custom? ¡Custom! Primero pica el oro bien. 2200 de comida, 100 de oro. Mete mercado, vende y sube Imperial. Ay, ay, ay. Cuando veo este tipo de recursos, 2500 de comida, 0 de oro, no sé ni qué decir ni qué pensar. Así no se puede, así no se puede. 2500, 2600. Y con plumas raideando. La cosa pinta mal. La cosa pinta mal para Argentina. Tenemos a Clement, que está casi en Imperial. ¿Cómo va Rotterdam? ¿Va a llegar? ¿Va a subir o no? Está cercano a subir, pero su población es 90, mientras que el amarillo Clement, 140 de población. 140 de población. Sí, pero los otros no. Los otros son 1600, 1700. No más, La verdad que no los conozco muy bien a los otros.
Pero aquí están pusheando de una manera brutal. Brutal. Ya parece que aquí, como le sigan pusheando, le están matando todo. 66 de población, 100 para Rotterdam. Está haciendo cartografía Rotterdam. No hagas cartografía. Vende comida y vete a Imperial. De todas maneras, ya está en Imperial. El amarillo está ya en Imperial. Arqueros, pluma de élite todavía no, pero está metiendo el más 3. Tiene aquí un montón de plumas. Está matando todavía todos los jinetes. Fijaros en la zona donde se ha puesto y está matando todo. No le queda nada de ejército. Esto es GG. Toda la pinta tiene. Me voy otra vez al punto de vista de Custom. Y Custom, fijaros los recursos. Es que esto no puede pasar. Es decir, tú no puedes tener 3.300 de comida, ¿vale? No puedes tener 3.300 de comida o 3.500 y todavía no estás subiendo a Imperial, hombre. Claro que no, hombre. Y 137 de población. Es decir, es que él podía haber destrozado en esta partida con los recursos que tiene. De hecho, el verde no tiene nada. Tiene 79 aldeanos, 15 de ejército, no tiene ni oro, no tiene nada. El celeste podría destrozar. Pero no lo está haciendo y a quien están destrozando es a River y después van a destrozar al rojo. Pero por completo. Ah, es que se van a retirar en 0, me parece a mí. Se abre en formación, fijaros con 4 arietes, 3 arietes. Ay, ay, ay. Gracias por suscribirte. Vamos a ver. El azul ahora lo tienes ahí que está subiendo a Imperial. Pues vamos a ver, no lo sé. Yo tengo 3 partidas, así que tengo 3 partidas grabadas. Así que no sé yo si esto es 0, si puede haber un comeback, si puede haber 2-1. Ah, no lo vamos a saber hasta el final, porque yo tengo 3 partidas, con lo cual vamos a ver si esta no está todavía finalizada, porque insisto. Si él jugara a tope ahora, fijaros los recursos tan brutales que tiene. Podría meter paladines y con paladines ahí lo llevas. Pero no va a pasar, ¿por qué? ¿Por qué no va a pasar? Porque tenemos aquí arqueros plumas con el amarillo que está forward. Ha metido talleres de maquinaria y va a meter ahora un push total. Un push total. Vamos a ver ahí. Arietes, arqueros pluma, castillo en su cara y Rotterdam, que yo no lo sé, está yendo Imperial súper lento. Bueno, está yendo con el TC que está al final atrás. Ah, esto es GG. Vale, Rivers tiene aquí el castillo, por eso se salva de que no lo destrocen, que no le maten todo. Pero bueno, está fuera de la partida ya. El azul ha sido agresivo, el amarillo ha ido mejor y jeje, GG, Argentina, madre mía, los latinos hoy. Argentina 0, Francia B 1, los latinos hoy, ay, 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 vamos a ver, se retira el custom. Que creo que debería haber destrozado, en mi humilde opinión, creo que Custom debería haber destrozado en esta partida, porque el verde le hizo mucha pupa a River, ya estaba retrasado, pero lo destrozó con las ligeras, y el verde no tenía gran cosa, ¿eh? Aunque ponga 112 de población, podía haber destrozado, creo yo, Custom al verde. De todas maneras, el amarillo claramente superior al rojo también. Yo pienso que en cuestión de skills, de habilidad, no hay tanta diferencia. Pienso que el equipo, la táctica de equipo ha sido bastante mejor de los franceses. Y que si vas con unos arqueros a caballo, lo tienes muy complicado con mongoles. Necesitas un castillo o asedio, porque si no, no paras los arqueros a caballo. Achievements o estadísticas. Ejército, 75 unidades matadas con ligeras. Os recuerdo, fijaros la economía, que cogió 3.000 de oro. Es decir, River, que ha estado destrozado, ha cogido el mismo oro que el verde. El verde no tenía nada más que ligeras. Pues con ligeras ha ganado la partida, porque destrozó a River y mató todo. Y luego tenemos a Clement, que tenía 61 de ejército. Rotterdam, la diferencia abismal, 115-82. Con lo cual, Argentina 0, Francia B 1. Seguimos, ya que ya.
madre mía, ¿cómo está la cosa? ¿Cómo está la cosa? Vamos a ver. Segunda partida. ¿Os está gustando o no os está gustando la retransmisión? ¿Os está gustando o no? Espero que sí. Sí, pero desgraciadamente esas no las puedo retransmitir. ¿Por qué? Llevo retransmitiendo más de 2 horas. Llevo un montón de horas en Twitch, porque cuando vine estaba en Twitch. Tengo que cerrar porque esta noche tengo un evento en otro juego en mi canal de Twitch. Con lo cual, desgraciadamente, esa partida no la puedo retransmitir en directo hoy. Si puedo hacer las partidas grabadas, la haré, porque los peruanos también se merecen tener ahí su retransmisión hecha. Pero, como os digo, es complicado. Es complicado, bueno, no puedo hacerlo todo. Yo voy a un montón de partidas. Esto es tremendo. Bueno, vamos a ver. Gracias por suscribirte. Por hoy, esta serie de partidas es la última que voy a retransmitir, ¿vale? Mañana Dios dirá, ¿vale? Habrá más partidas y pueden mirarlo en el calendario y en todo. Están los enlaces todo debajo. Y bueno, podéis mirarlo todo. Ya os recuerdo también que si tenéis Amazon Premium, podéis suscribiros a mi canal de Twitch completamente gratis. Tenéis que juntar las cuentas de Twitch y de Amazon y sale perfecto, ¿vale? Y me apoyáis enormemente y no cuesta nada. Los lootis, que lo tenéis todo debajo, bueno, lo podéis ver todo debajo. Si os gusta, ya sabéis lo que tenéis que hacer, que sois unos máquinas y tampoco os tengo que dar instrucciones. Argentina-Francia, vamos a por la segunda partida. El mapa es... Vamos a ver si sé el mapa cuál es. Pues no tengo ni idea. Me dais un minuto que voy al baño, ¿vale? Un minuto solamente y vengo enseguida, ¿ok? Enseguida estoy aquí. Bueno, muchas gracias por la espera, me disculpáis, he tenido que ir al baño, ya sabéis, el directo manda, y puede pasar este tipo de cosas, ¿no? Venga, vamos a ver, nos vamos ya a, señores y señores, segunda partida, y es
a vida o muerte para Argentina. Vamos a ver si Argentina puede arreglar lo que está pasando o se queda en esta primera ronda. Bueno, señores, Copa de Naciones, Copa del Mundo, Argentina de Francia B. ¿Estamos listos? Vámonos. Yo no conozco mucho a los jugadores, pero me gusta, a mí me gusta el mapa que han cogido. Lo que no sé es si es un buen mapa para ellos. ¿Me podéis decir vosotros qué opináis? ¿Van a ir push? Porque es arena. Arena 3 contra 3. Tenemos a River, a Custonia a 0, ¿vale? Y tenemos a River, empezamos por River con Mayas flanco contra Clement Españoles. Es buena, Mayas contra Españoles. Españoles es muy potente también, pero yo pienso que Mayas siempre está un punto por encima, ¿vale? Pocket el gris, Mongol a 0 contra Mayas. Pues los mongoles es muy potente, pero necesitan muchísima economía. No me gusta mongoles en arena. Me parece una civilización lenta para jugar. Lenta. Mem, saluda a mi hijo Demian, que está viendo el directo junto conmigo. Pues lo acabo de ver ahora mismo, porque pido disculpas, no puedo ver los mensajes. Te saludo. Y luego tenemos en el lado derecho Custom, Azteca. Azteca es una civilización brutal. Y está contra unos. Pues aquí deberían tener. Yo pienso que los dos flancos, Argentina tiene ventaja. Vemos como River ha borrado ya la piedra para pushear los ciervos. Y vamos a ver su mapa. Piedra hacia atrás. El oro no me gusta nada. Otro oro que tampoco me gusta. Y este oro que es un mojón. Pero si aquí amuralla un poquito, tiene un oro bastante seguro. Con lo cual, amurallando aquí, estaría bien. Perfecto. Vamos a ver el mapa del Pocket. El Pocket aquí importa menos. Habitualmente están muy, muy lejanos. Con lo cual, teniendo recursos aquí atrás, otro aquí atrás. Además, tiene piedra escondida. Este oro no es bueno, pero insisto, como es central, está bien. Azteca. Expuesto es un poco el oro, pero con aztecas tú no deberías tener ningún problema. Porque debes de ir agresivo. Debes de ir agresivo. Vemos. ¡Ay, ay, ay, ay! El verde te va a robar el jabalí. Lo huelo, lo percibo. Lo percibo, lo veo, y se va a llevar al jabalí. ¡Wey, wey! ¡Ay, que se lo lleva! Y Custom está con un cerdo menos, un jabalí menos. Mala suerte, los dos jabalíes súper lejos. Fíjate dónde los tenía los dos. Le está robando y está borrando la muralla. Que creo que es un error, creo que es un error que hace el verde. Debería irse por la puerta, hombre. Aunque ahora, fíjate, buena micro del verde. Perfecto. Le roba el jabalí. Tiene aquí el campamento maderero. Va a ir a por el cerdo. O va a ir a murallar directamente. Yo creo que va a ir a murallar para que no tenga sorpresa. Que está sin telar. No, ¿qué está haciendo? Ah, lo caza, lo va a cazar mal. Lo caza mal, pero se lo roba. Bueno, pues un cerdo menos para Custom. Azteca es una buena civilización, aún así, si él pusea los... no tiene problemas. No tiene ningún problema porque tiene los cuatro ciervos cerca de las vallas. Y River no coge todavía... Oh, 16 de población y todavía no ha ido por ningún jabalí. Interesante. Pienso que puede ser un error, pero... Interesante, debería tener ya los jabalíes en el TC. Vamos a ver si va. Está pusheando el otro ciervo. Vamos a ver. Clement. Oro atrás. Piedra a salvo. Esta piedra está un poco más expuesta, pero otro oro que lo está cercano a la muralla, pero como está lejano de River, no debería tener problema. Con lo cual el mapa del amarillo, bien. Está bastante bien. Luego tenemos el pocket azul. Pues el oro está muy cercano a la muralla, que no es bueno, pero como es pocket no hay problema. Otro oro atrás, piedra atrás, los ciervos atrás. Nah, mapa bueno para él. Y el uno, cuidadito el águila custom. Ay, 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 custom. Ay, ay, ay. Ya va a perder el águila también. Bueno, el inicio de custom desafortunado, ¿vale?
No porque haya hecho cosas muy terribles, pero ha perdido un jabalí que no es culpa suya, entre comillas, porque cuando lo tienes afuera y lo tienes adelantado, tienes que ir a por él lo más rápido posible. Pero Bully es gratis, es segunda vez que veo directo del Age of Empires. Gato Rucio, Bully es gratis. Y si quieres saber cómo jugar en el canal, tienes un tutorial exactamente para cómo jugar en Bully o cómo jugar en Steam. Saludos desde Argentina para todos. Saludos para todos. Vamos a ver. El águila fuera. No me gusta esto, pero como tiene otro oro hacia atrás, pues está a salvo. Luego las reliquias, que no son tan decisivas en partidas de equipo, pues están muy cerca del azteca. Con lo cual, el azteca debería meter un push ahí brutal. Eso sí, vemos cómo Francia tiene ventaja. ¿Por qué? Mirad la población. 23 todos ellos. Todos ellos, mientras que 20, 22 y 23. Ay, ay, ay. Un poquito de ventaja aunque sea, ¿no? Es cierto que Custom ha perdido el águila, pero se ve que Custom está retrasado en aldeanos y acero también. Dos aldeanos menos. Dos aldeanos, uno o dos aldeanos menos que los otros. Este camp... ¡Ay, no me digas! Este campamento maderero es terrible. No es que sea terrible, pero... Ahora, lo ha borrado, bien. ¿Vas a hacer otro? Ahí sí, así, ahí sí. Se ha dado cuenta, perfecto, muy bien. Tenemos a River subiendo con 25 de población. Con lo cual, ¿qué va a hacer con mayas? ¿Quiere hacer boom? Arriesgado, muy arriesgado. Puede ser efectivo, pero es arriesgado. Ahora está cogiendo el jabalí. Acero se va arriba con 25 también. De población, que no es lo mejor del mundo. Sobre todo cuando estás yendo 30 segundos retrasado con tu compañero. Vemos como el verde está subiendo con 25. Bueno, está subiendo igual prácticamente que el gris. Con 24 aldeanos. Están parecidos, nada dramático. Las partidas de arena puedo poner al punto de vista de River. Y podemos charlar un poco, porque gracias por castear estas partidas, un placer. Partidas en arena, una vez analizados los recursos, el posicionamiento de las reliquias, lo importante es ver ahora si pican piedra y oro, pero no hay acción hasta castillos. Lo de picar piedra y oro, porque es lo que nos puede decir qué tipo de estrategia van a seguir. Vemos como River tiene dos en oro solamente, con lo cual parece que va a ir boom, mientras que el amarillo tiene tres en oro y va a poner un campamento minero en piedra, con lo cual va a conquistadores, que sinceramente es la estrategia adecuada en mi opinión. Ganas muchísimo mapa yendo agresivo y dejando que tu pocket vaya boom. El pocket boom de mayas, pocket boom de mongols, ya te digo que es ventaja. Aquí hay un aldeano muerto para el gris, con lo cual eso lo explica todo de que debería ir con una población más, y por eso dije equivalente. Ahí estamos. Está metiendo herrería, mercado. Bastante confiado entonces el 1. ¿Qué está haciendo Custom? Custom tiene muchísimas granjas. Está todavía cogiéndolas, cazando los ciervos. Y nos vamos a Custom. El punto de vista de Custom. Tiene buena economía. Va a subir a castillos directamente. River tiene un segundo campamento maderero en la izquierda. Ha metido herrería y mercado. Y va para boom seguro. Vamos a ver, entiendo yo que ahora en la transición meterá mucho más en... pondrá mucho más en oro y que vaya agresivo. Porque si como vayan boom... ¡Ay, ay, ay! Bueno, River está subiendo a castillos. Buen tiempo, 15-26. El verde, 15-40. Mejor tiempo River. Tiene uno más de población, que es lo normal por ser mayas. No, realmente no, tiene lo mismo. Pasa que él perdió el águila. ¿O no? No, tiene uno más, 27. Clemente está subiendo con 30 de población. Que está muy bien. Está muy, muy bien. Ay, ay, ay. No tiene el telar hecho. Está picando más piedra. Vámonos al punto de vista de Clement. Va a tener piedra y va a meter el castillo. Lo que no sé si va a meter un castillo forward, agresivo, o lo meterá en casa. Yo creo que lo meterá en casa. Nunca te arriesgas. Y más en estos que te pueden venir con scout o otros. Y además, si no tiene telar, no te vas a ir fuera de tu base, ¿no? Estáis viendo que están haciendo todas las mejoras. Madera, granjas. Más uno de...
¿El más uno? ¿Está metiendo el más uno el azul? ¡Oh! ¿Va a meter un castillo también? ¿Van a ir doble push? No sé si meterá castillo en casa o castillo avanzado. ¡Wow! El pocket no va boom. Van a ir agresivos totales. Me gusta, me gusta, me gusta la estrategia. Me gusta la estrategia de los franceses. Ahora bien, ¿dónde lo van a elegir? Ese es el tema. Vámonos al punto de vista de Clement. ¿Puede ver el oro? No. No ha visto absolutamente nada de River. Vámonos al punto de vista de OGN. ¿Qué ha visto? Pues nada también. Con lo cual, ¿qué va a hacer? ¿Un castillo en casa? Ya os digo que... ¡Ah! ¿Ahora sí está picando piedra? Pero ha puesto a piedra un poco tarde. Entonces va a meter uno o dos centros urbanos. Intentará meter el castillo defensivo. Ay, ay, ay. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver cómo sale esta estrategia. Se va a quedar sin casas otra vez. Se va a quedar sin casas. Mete casas, hombre. Mete casas. Está jugando un poco sloppy, como se dice en inglés, que no sé ni cómo decirlo. 30 de población, ahora mete otra vez. Eso no, no te quedes así, que te retrasas, hombre. Mete el castillo, vamos a ver el azul. Va a meter el castillo entonces aquí. Me parece raro un castillo tan lejano, con plumas. Fijaros el castillo que está metiendo. Está muy lejos, es el pocket, ¿no? Yo pienso que es mejor el boom, pero... Pero bueno, vamos a ver, puede ser interesante. Está metiendo el más 2, va a ir agresivo al máximo. Con lo cual, ya os digo que Clement va a meter petardos, ¿vale? Va a meter petardos sin duda. Y van a ir conquistadores y plumas. Y le van a intentar meter aquí. Lo que no sé si River tendrá tiempo para hacer un castillo, yo pienso que sí. Lo bueno que tienen es que con esta estrategia pueden además... directamente ir al pocket. Si no les funciona aquí, pues se van al pocket. Y están los dos con conquistadores y plumas. El verde está metiendo boom. ¿Y qué está haciendo el rojo? Ahí lo tenemos. Doble monasterio custom. Debería meter más a oro. Y yo hubiera metido un segundo campamento minero. Pero vamos a ver si va agresivo. Tiene todas las reliquias a mano. Todas, sin duda alguna, todas. Vámonos al punto de vista de Clement. Está sacando conquistadores. Meten scout aquí arriba para que se cure. Ha metido un segundo centro urbano, con lo cual tiene tres centros urbanos. Pero Clement tiene más aldeanos. Y el verde tiene ya, obviamente se está disparando, porque está haciendo, es el único que está haciendo full boom. Está yendo boom a tope. ¡Oh, no me digas, hombre! ¡Nunca mandes un monje solo! ¡Un monje solo! ¡Un par de monjes, hombre! ¡Un par de monjes! ¡Ha perdido el primer monje! Con lo cual vemos cómo el azteca... ¡Y otra vez lo mandas! ¡Ahora viene otra vez! ¡Imagínate! ¡Ya ver! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Fijaros! ¡Deja vu! ¡Deja vu! ¡No me fastidies, hombre! ¡No me fastidies! ¡Va a ir otra vez y se lo va a matar otra vez! Otra vez, ahí lo llevas y manda uno. Lo convierte, no, sí, no. Y lo convirtió, no. Y ahora, ¿lo va a borrar? No, bueno. Pero le ha tirado otro, porque este no salió en tiempo. Tienes que llevarlos juntos, y cuando hagas el sanctity, la santidad. Perder dos monjes tan rápido no es bueno, pierdes iniciativa, pierdes dominio de la situación. De todas maneras, no es terrible, porque el otro no tiene nada. Bueno, tiene boom, ¿verdad? Pero si el rojo fuera ahora agresivo, lo único que no le veo yo todavía con taller de maquinaria. ¿Dónde vamos, Custom? Hay que meterle caña al tema. ¿O no quiere ir agresivo? Sí, ahí estamos, me ha escuchado, parece que me ha escuchado. Como os dije, nada más empezar... Ay, no me hagas el castillo con un aldeano, por favor. Cómo se le meta con petardos SG. Cómo se le meta con petardos SG. Y se le va a meter con petardos River. ¿Qué estás haciendo? Oh, Dios mío. Cómo se te meta con petardos y con los conquistadores SG. Vámonos al punto de vista de Clement. Ay, ahí lo tienes. Y tiene dos aldeanos, no tiene el castillo. Viene arriba. ¡Pausa! ¿Cómo que pausa? ¿Cómo que pausa?
¿Que se fastidia la partida aquí o qué es esto? ¡Oh, ya sé lo que pasó! ¡Ya sé lo que pasó! ¡Que no tengo el mod! ¡No tengo el mod! ¡Vale! ¡Fallo mío! ¡Uf! ¿Cómo se pone? ¡Justo en el mejor momento! ¡Me falta el mod de la Nations Cup! Con lo cual, estamos en el minuto 21. El ordenador es muy rápido, no os preocupéis. Vamos a recuperar la partida rapidísimo. ¡Rapidísimo! ¡Me asusté! ¡Me asusté! ¡Qué bueno, eh! ¡En el mejor momento! ¡En el mejor momento! Tranquilos, 21 minutos, el ordenador es rápido, le doy rápido al 100%. Vamos rapidísimo. Venga, vamos. River, petardo. Y entonces ahí estamos, ¿vale? Voy a recuperar muy rápido, no os preocupéis. Suspenso, suspenso, lo sé. Llevo ya muchas horas, se me olvidó poner... De hecho, el mod no estaba puesto antes tampoco. Y no se fastidió la partida. De todas maneras, ya os digo que es muy rápido. Estamos en el minuto 21, ¿verdad? Venga, 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 que estamos ahí, estamos ahí. Vamos a ponerlo rápido. Venga, ya lo estamos viendo. Ya lo estamos viendo. Estamos a punto ya. Estamos a punto ya. Fijaros que en la población está muy igualada, pero está pasando lo que vaticinaba. Ahora viene con 19 minutos. Viene ahora con los petardos, acuérdate, 20. Y vamos a ver qué va a pasar. Estamos en el 50. Vamos a volver a ver cómo entra con los petardos y los conquistadores. Pero ya os digo, nos vamos al punto de vista de Clement. De nuevo, para ver el déjà vu. Viene con los petardos, es muy importante. Como no haga el castillo, le va a destrozar. Ya te digo que le destroza. Oh, el castillo está a más de medio hacer. A más de medio hacer, vamos a ver si reacciona rápido. Tenemos aquí el punto de vista, ahí lo tiene. Se mete hacia adentro, ya ve el castillo. Ay, 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 ay. No lo finaliza, no lo finaliza. Dios mío, River. No lo finaliza, le va a tirar un aldeano. No lo puede finalizar. No me lo creo. Pues esto es el game. Esto es la partida. Ay, 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 River. Estos errores no se pueden cometer, hombre. Y ahora viene con plumas también. Con lo cual lo van a raidear por los cuatro costados. Y le va a meter además taller de maquinaria. Impresionante. Impresionante. El rojo todavía no ataca. Minuto 22. Va a intentar ahora con la catapulta, pero vamos a centrarnos aquí porque River está sufriendo las consecuencias de no hacer el castillo a tiempo, ¿vale? Minuto 23 y no tener el castillo todavía arriba es muy, muy peligroso en arena. Tiene 51 de población, va a perder ese aldeano también, pero es que ¿qué puede hacer ahora? Sí, muchas granjas y aldeanos 52, pero el verde ahora tiene 63, ahora viene el otro. Aquí puede hacerle daño. Cuartel. Otro va a perder. No lancen. No manden los aldeanos. Otra casa. Esto pinta mal, ¿eh? Esto pinta mal. Clement ha jugado bien. Ha jugado bastante bien. Cuando vi que hacía esto y que el otro metía arqueros, metía plumas, comenté al inicio. Digo, a que te mete petardos y te doblan. Y si te doblan, no hay nada que hacer. Por ejemplo, esta mejora que está haciendo el verde no viene a cuento, pero no necesitas el más uno defensivo. Cuando vas a jugar contra esto, le metes el de ataque. ¿Para qué? Para matar los monjes cuanto antes. 55 de vida. ¿Para qué quieres el defensivo? Los monjes no atacan. Los monjes te convierten. Mete el más uno de ataque, acuérdate, ¿vale? Acordaros. ¡Oh! Ahora tiene piedra. Va a meter otro castillo. Bien, 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 bien. Buena reacción. Ha picado mucho y habrá usado mercado. ¡Oh, oh, oh! Pero finaliza o no. ¿Lo finaliza o no? Sí, lo va a finalizar, pero de todas maneras está machacado ya. Está machacado ya. Está sacando muchas plumas. Le va a matar más aldeanos. El castillo lo va a hacer. Ahora se puede ir hacia atrás, pero aún así, ¿qué puede hacer ahora con ese castillo? Bueno, se defiende, pero oro. Aquí tiene un oro, con lo cual está, bueno, tiene oro, tiene comida. Vámonos a su punto de vista, ¿cómo va? Poh, no tiene nada. No tiene comida, no tiene oro. Tiene un poquito de piedra.
Este no lo puede finalizar. Sería crucial que lo finalice. Creo que a lo mejor debería meter un taller de maquinaria. Taller de maquinaria, intentar. Ahí lo tienes, intentar hacer una catapulta. Pero como le tire ese castillo y saque más arietes el otro, ahí se va. A cero se va Imperial. Con 70 de población a Imperial. 69, ¿qué vas a hacer? Pues no puedes hacer nada. Porque tienen muy pocos aldeanos. Muy poco. De hecho, fijaros, en el otro lado vemos como el verde. ¡Wow! El verde tiene 98 de población. Todavía el rojo no ha atacado. No sé si le va ahora a matar a aldeanos. Está intentando matarle al centro urbano. Y el rojo tiene 25 de población menos. 12 de ejército, sí. Pero el verde ya va sacando, ¿qué? Montón de ligeras, probablemente. Y lamentándolo mucho, parece ser que Argentina va a quedar fuera. Argentina D va a quedar fuera en la a la primera de cambio. Ay, ay, ay. Ante Francia B, que parece haber estado jugando, sabido jugar mejor a lo que iban a jugar. De todas maneras, este mapa lo ha elegido Argentina. Y no estoy viendo yo que tenga una estrategia clara. Mira las ligeras. Le va a matar todo. Le va a matar todo. Ay, 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 ay. Le va a matar todo. Nada, le va a convertir algo, sí, está claro. Pero ahora le va a matar todo. Ah, le mata todo, absolutamente todo. Ah, le convierte 3, 4 ligeras. Pero ahora le va a matar todas las catapultas. Ahí lo tienes. Ah, el verde se ha comido la azteca, ¿eh? Se ha devorado a la azteca. Se lo ha devorado a la azteca. Ha estado lento, ha atacado lento. Y en el otro lado, ¿qué? Pues está metiendo más arietes, cartografía, balística. Vamos a ver qué puede hacer en Imperial el gris. Tiene establo, arquería, pero no tiene ningún castillo. Pues no puede hacer nada. ¿Qué va a hacer? El gris tiene 80 de población. Nah, están muertos, están GG. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Son ligeras con más uno. Es que el azteca no ha podido hacer gran cosa, ¿eh? El azteca ha tenido ahí los monjes. Va ahora imperial. El custom. Tiene buena comida, buena madera. Mete otro centro urbano. 1, 2, 3 centros urbanos. Sacando mucho oro. No sé si va a sacar entonces águilas. Vamos a ver. Nah, pero River, como le tiene este castillo, lo defetean. Como le tiene este castillo, lo están destrozando. Nah, River está GG. No se extrañe que en menos de un minuto llamen. Hagan el GG y esta segunda partida decepcionante. Porque es una victoria muy clara, ¿no? Sí. Custo está yendo a Imperial. ¿Qué puede hacer en Imperial? Está sacando un cuartel. Está haciendo ahora el primer cuartel. Con lo cual, el castillo va a caer, ese castillo va a caer. Bueno, tiene ahora la catapulta, sálvala. Ahí está el otro aquí con las ligeras, es GG, GG total, ay, ay, ay. Y el verde se va a Imperial, ¿eh? El verde ha jugado de lujo también. 1, 2, 3, 4 centros urbanos. El otro, cuando llegaba esperado, ha metido los 4 o 5 establos. Y como los unos te sacan además las ligeras rapidísimos, GG. Ay, ay, ay. GG. Bueno, espera, vamos a esperar que se retiren todos. Ah, GG. Bueno, pues Argentina D, los latinos. No sé qué está pasando con los latinos. Pero estamos teniendo una primera ronda de clasificación pelín decepcionante. Nos vamos y vemos las estadísticas. Que las estadísticas se han visto que el verde ha matado todo. El azul tenía el máximo ejército con 27 y Clement con 25. Y los petardos se ha metido. Y a River, pues lo han triturado, lo han machacado porque estaban ahí 2 contra 1 y no tenía ni el castillo. Con lo cual, nada podía hacer. Absolutamente nada podía hacer. Bueno, pues esto ha sido por hoy. Espero que os haya gustado. Voy a seguir unos minutillos más y podemos charlar un poco. Pongo música de fondo para finalizar
la retransmisión. Todavía no me voy, me voy a ir dentro de poquito. Espero que os guste. No hemos llegado a los 300 me gusta con casi 400. Con casi 400 que teníamos. Vamos, hombre, ahí, a tope. A darle un poquito más de me gusta. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Mem, tienes que pasar el mod que tienes para los árboles. Creo que si pones signo de exclamación árboles, te sale. No estoy seguro. Porque me lío ya con árboles. Ya me lío con... Con el otro canal, con el de Twitch. Sí, ahí lo tienes. Ah, ahí lo tienes. Está ahí, está ahí. Ahí está, así que en el canal lo tengo configurado para todo, ¿vale? Vamos a llegar a los 300. Hombre, yo he disfrutado, no me gusta que pierdan los equipos latinos, obviamente, porque si no, no los retransmitiría. Y porque además sé que no os gusta a vosotros que pierdan, ¿no? Pero bueno, esto es un juego. Y de todas maneras, siendo serios, los equipos latinos que avancen lo mayor posible. Pero posibilidades reales de ganar el torneo, difícil, muy, muy, muy difícil, ¿vale? Mem, retransmitirán las partidas de las grandes potencias China, SI, Frantic, Brasil A, Finlandia A, Vietnam A. Por supuesto, voy a retransmitir todo lo que pueda. Y cuando son muy buenas partidas, sin pensármelo, vamos. Sin pensármelo, sin duda alguna. Si no estáis suscritos, vamos, hombre, a darle caña a las suscripciones. Ahí, que tenemos que llegar, no sé, ¿por cuánto estamos? No tengo ni idea, la verdad. ¿Por cuánto está el canal con las suscripciones de hoy? Pero entiendo yo que estará bien, estará bien. Uf, estoy un poco cansado. ¿Cómo ves a Argentina A? Si Juan jugara, si Gary jugara, si todos los buenos que tiene Argentina A estuvieran motivados y jugaran, la veo entre las cuatro mejores del torneo. Entre las cuatro mejores del torneo. Ahora bien, no están jugando. Nikov está jugando mucho. El resto, está la cosa complicada. Pero bueno, chicos, 10:30 de la noche. Y esta noche volveré luego a Twitch, que tengo más evento. Volveré esta noche, no, dentro de un rato. Con lo cual, solo queda deciros que si no estáis suscritos, ya sabéis que si queréis verme en Twitch, tenéis el enlace debajo y todos los enlaces que os gusten. Y es muy, se aprecia mucho, mucho que hagáis así. Con el pulgar arriba siempre. Cracks, muchísimas gracias. Espero que os haya gustado. Y vendremos con más Age of Empires muy pronto. ¡Oh! ¿En serio? Con semejante transmisión, ese es un crimen no pagar. Saludos desde Argentina. Muchísimas gracias, majete. Muchísimas gracias. Tengo que cambiar esa alerta porque la pone en inglés. Y no merece que la ponga en inglés, aunque es mi hija. Así que estoy de acuerdo con que... Para tanto, las favoritas en orden son China, SY, China Frantic, Brasil B, Finlandia y Brasil A. No, no estoy de acuerdo. Yo no creo que China Frantic sea más favorita que Brasil. Que Brasil B o que Finlandia. Yo creo que China SY sí, pero China Frantic. Tengo que verlos un poco más. Pero yo metería por ahí, si Canadá juega juntos. Que es que no están jugando, pero si juegan y Chris vuelve, hay que acordarse de Canadá. ¿Vale? Hay que acordarse de Canadá, sin duda. Y Vietnam, que no la veo ahí, hay que tener cuidado con Vietnam. Con lo cual, señores, muchísimas gracias, un placer y arriba, nos vemos muy pronto.